siempre está bienvenida. Yo, bueno, me voy a limitar más o menos a contaros qué es lo que se hace, no en Castilla y León, pero en la... Hay una sección de pesca y una sección de caza, o sea, está separado. En el resto de provincias hay una sección que es caza y pesca. Y dentro de la caza y la pesca, pues la caza tiene mucha más importancia que la pesca. ¿Qué ocurre? Pues que destina siempre más recursos a caza que a pesca. O sea, para que os hagáis una idea, a nivel administrativo, la pesca es lo último de lo último. O sea, caza y pesca es lo último. Bueno, pues dentro de caza y pesca, la pesca es lo último. Donde menos recursos se invierte, donde menos todo. El león también. O sea, el león también. O sea, los presupuestos, la sección de pesca de león tiene, así por asignación directa, cero. O sea, para que os hagáis una idea. Eso es el presupuesto que yo gestiono. Luego he conseguido por ahí 4 euros más contados para hacer lo poco que podemos por ahí con el tema de desbroces y cosas así. Pero vamos, la asignación directa de la Dirección General a la sección de pesca de león, 0 euros. Entonces, es complicado hacer cosas. Pero bueno, os voy a contar lo que tengo en intención y es todo de lo que hacemos en León, nada más. Lo que hemos hecho y los resultados, y bueno, más o menos un poco lo que viene haciendo la sección con toda su historia, ¿no? Algunos ya lo habéis visto en la presentación, o parte de ella, supongo que habrá gente. Decir que León, ya no León, cualquiera de las provincias o cualquier territorio que disponga de ríos, plantear que se haga un aprovechamiento de los peces, eso es algo que es obvio y evidente, desde tiempos ancestrales, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que siempre provincias como León, Asturias o cualquiera de estas que tienen una red hidrográfica tan potente, pues hombre, no deja de ser un sitio muy, muy atractivo para cuando se necesita proteína, pues era fácil acudir ahí. ¿Qué ocurría? Pues que la sobreexplotación de los recursos no es algo nuevo, es algo que se haga ahora. Sí, toda la vida, cuando se secaba el río, se iban a por lo que quedaba en los pozos. Se utilizaba bebeños, se utilizaba redes, se utilizaba de todo, ¿no? O sea, eso es algo inevitable. Y de hecho, la sorpresa de Felipe II, ya en aquellas épocas, entendían que había que intentar, pues eso, prohibir o regular un poco todo el tema de las actuaciones que se hacían. Entre ellas se recoge la prohibición de pescar de octubre a febrero, pescar trucha, la veda de octubre a febrero, prohíbe la pesca con sustancias oleaginosas, se dice ahí, y en el tema de redes también habla de la necesidad de utilizar redes de luz amplia para que los alevines los escaparan. León tiene la curiosidad o la peculiaridad de tener el famoso manuscrito de Astorga, que ya implica o demuestra que la gente de la zona, o por lo menos de la provincia, tenía un interés especial no solo en ir a cazar los peces envenenando el agua o acudiendo a los pozos en la época de sequía, que aunque no lo parezca, este año que había ríos con pozos con truchas aisladas, o sea que la cosa es mucho más fácil de lo que parece. Ya en Astorga había gente que se preocupaba en esa época de recoger qué tipos de montajes se hacían para pescar, no con el clásico cebo, que es lo más, así sería lo más viable, ¿no? Utilizar la lombriz, usar a pim y demás, ¿no? Ya empezaron con todo el tema de las moscas. Y yo quería describir un poco la peculiaridad de León, que yo no sé si se ha dado en otras provincias, pero yo desde que estoy en pesca siempre he venido escuchando es que en los tiempos estos de la década de los 60, de los 50 y de los 70, que aquello era unas poblaciones en los ríos espectaculares. Pues yo entiendo que era así, yo no lo viví, pero me creo que era así,
pero no porque los ríos de León fueran especiales, sino porque la población de León, sin querer, generó una sobrepoblación de los ríos de León. Y cuando digo eso, es porque creo, esto no es que esté comprobado científicamente, pero por lo que yo veo, los ríos que tenemos en León, estos son ríos de León, pero no encontrarás un río de León que tenga ahora mismo esa vegetación de León. No existe esa vegetación de León. Las poblaciones de esos años o bien cortaban los árboles para leña, o bien lo cortaban para impedir que hubiera el sombreado de los prados, para que no les cayeran los árboles. Y entonces, la vegetación ahora mismo, muchos de los ríos los tenemos, si no con los anchos, no, los que tienen una anchura determinada no están cerrados, pero todos los que tienen una anchura relativamente pequeña, o Maña, Bernés, además, en los tramos de los cursos altos están prácticamente cerrados. ¿Esto de qué implica? Pues una menor insolación. Insolación, varios grados, 1, 2, 3 grados de temperatura, baja la productividad, la fauna, la macrofauna, los animales pesados que existen aquí son distintos, o sea, eso simplemente eso ya implica un cambio en el ecosistema, ¿no? Sobre el tema de la vegetación del río. Las modificaciones que generamos nosotros, en cuanto a que en algunos casos ya existían, pero no todas, este es el río este. El río está la foto de la izquierda, esa es una ortofoto del año 57, de la Asunción de los Americanos. Y esta es una ortofoto de las que vemos ahora mismo en cualquier emisor, ¿no? Si nos vemos más de cerca, vemos que a lo largo del río Esla, desde lo que es el embalse hoy hasta más abajo de la Valencia de Juan, costaría encontrar en lo que es el margen, costaría encontrar una. No existía. Los árboles estaban aquí o aquí. ¿Por qué? Porque todo esto era el canal de desagüe de los deshielos. Y lo que es lo que estaba diciendo antes. Las aguas presentan una insolación total, que tiene, sobre temperatura, sobre estiajes, funcionaba como río natural. A día de hoy eso no ocurre. El río está perfectamente canalizado, es un canal que además está diseñado ya para que funcione, no sé si son 80 o 90 metros cúbicos, de hecho la Confederación en el momento que llega a tener que soltar más de 80 o 90 metros cúbicos se pone muy nerviosa, porque ya empieza a salirse, y lo que ocurre es que generamos unas olas de vegetación. Y aquí es lo que estamos intentando hacer ahora para que podáis entrar a la presencia. Entonces, los ríos están cambiando, o han cambiado completamente, y hablo a nivel ecosistema. Luego hay otras dos cosas que a mí me llaman mucho la atención y que aparentemente no tienen por qué, así viéndolo desde lejos, parece que no tiene mucha importancia. Pero la provincia de León era dedicada casi en su mayoría, quitando la parte minera, que era lo que tenía el mayor interés, era un punto ganadero vital. O sea, yo no lo he conocido, pero a mí me han hablado de pueblos con 10 rebaños de 2.000 ovejas. O sea, eso se come cualquier cosa que exista. Con lo cual, vegetación en las laderas prácticamente inexistente, con una continua rotación a base de fuego, pero sobre todo los excrementos del ganado, que eran abundantísimos, eso no deja de ser materia orgánica que se incorporaba especialmente en los cursos altos de los ríos. Para que nos hagamos una idea de lo que supone un curso alto, el agua según cae es agua destilada. No hay materia orgánica, no hay nada. Entonces, en los primeros tramos del río casi no puede vivir nada porque hay poca cosa, o sea, no hay casi aportes de nada. Entonces, el hecho de que entrara ya materia orgánica facilitaba que hubiera una población de macroinvertebrados de gran entidad y que facilitaba, cuanto más comida hay, más capacidad de biomasa en cuanto a agua, ¿no? Y luego algo que también ahora se está perdiendo, bueno, afortunadamente o desafortunadamente, son las presas de río. Luego lo veréis, el volumen de azudes que hay en la provincia.
sea, pues casi todos los azudes generan, los azudes me refiero a los puertos de riego, que no sé cómo aquí en Estudio no sé si lo hacen, pero son lo que, con las pequeñas presitas que se hacen en el río para sacar el agua para regar los azudes. Les hay que son de pequeñas longitudes, pero les hay como esta, que es una presa de la Jera, que es histórica, que tiene un montón de kilómetros. Bueno, pues todos esos tramos tenían una peculiaridad, y es que se encuentran fuera del cauce. Siempre entran bichos, siempre hay bichos. O sea, incluso los canales de hormigón que todos los años le secan y todos los años se extraen con las truchas, todos los años hay 100, 500, 1000, 2000 truchas en el río. Esas truchas antiguamente se encontraban ahí y tenían la posibilidad de cruzar en condiciones ideales, mejor que cualquier piscina popular. Y no se veían afectadas en mayoría de los casos por las salinas. Con lo cual nos encontramos que en esos años de atrás en los que la ganadería era tradicional y el cultivo de los pastos igual y tal, o sea, todo ese aprovechamiento tradicional implicaba que sin querer estaba generando unas piscifactorías paralelas a los ríos donde los alemines conseguían llegar en un porcentaje importante a su desarrollo porque las avenidas no desmantelaban los cefaderos y que posteriormente se incorporaban en muchos casos a los ríos. O sea, aparte de lo que hablamos de que había mucha más comida derivada del aporte de los excrementos de la ganadería. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué ocurrió? Pues que el León era el paraíso. Estaba frente de todo el mundo, de Francia, de todos lados. Y venía, bueno, y verás, España, pues siempre mi padre, el hombre, lo que quería era venir a León, no pudo venir, pero era lo que veía por allí y estaba deseando. ¿Qué teníamos? Pues yo he oído que había épocas en las que no había directamente cupos. Pero bueno, hubo años en los que teníamos cupos de 8 truchas en los cotos y 25 ejemplares en lo libre. Antes de eso, seguro que no había cupos. Pero claro, todo esto hablamos en 1969, cuando había, tirando por lo alto, 15.000 licencias. 15.000 licencias de pescadores, hombre, no sé cómo funcionaba León, pero el tiempo libre que tenía la gente para ir a pescar, como que no era el que tenemos hoy. O sea, en el mejor de los casos, se libraba el domingo para ir un rato. Y ya los de los bancos que eran los beneficiados y gente así, pues a lo mejor iban algo más. Tenían algún día, alguna tarde, ¿no? Y hablamos de 15.000. A día de hoy, hablamos de hace 10 años, no sé la gente que tiene exactamente, pero tranquilamente 60.000 pescadores, 60.000 licencias, 70.000 a pescar al León todos los años. Pues es muy probable. Pero no solo eso. Es que ahora coges el coche o la autovía y estás en capital, estás en el Bierzo pescando en cualquier río, en un margen de hora, hora y cuarto, hora y media. O sea, la capacidad de los pescadores a día de hoy, y me estoy refiriendo más concretamente a cuando hemos tenido los verdaderos problemas de la bajada de poblaciones, hace 10 años, pues es que es brutal. O sea, eso de que la carne no hace daño, yo creo que lo ha demostrado esta situación. O sea, muchos pescadores, muchos días libres, muchos jubilados y prejubilados, unos materiales de pesca terribles. O sea, los hilos de ahora, ¿qué os voy a contar? Aguantan lo que los de doble calibre de hace 10 años, 15 años. Las moscas, a la hora de montar, si no tienes un material, lo tienen en Australia. En 2 días lo tienes aquí. O sea, la capacidad de pesca era... Calidades de agua, no tenemos ninguna competencia. Sí, si detectamos algo, se lo decimos. Pero son ellos los que tienen que tomar las muestras. En situaciones extremas intentamos denunciar nosotros y aprovechando los resquicios hacemos algo. Pero no es una competencia nuestra. O sea, cualquier contaminación solo tenemos capacidad de actuar cuando ya hay mortandad, lo cual nosotros lógicamente es lo que no queremos. No queremos que llegue a esa situación, ¿no? El tema de las escalas tampoco es una competencia nuestra, lo que nos afecta directamente. Y nuestra competencia digamos que se limita a los peces vivos que hay en el agua o que dependen del agua. Peces, macroinvertebrados, desmán, los
pájaros, o sea, todos los bichos, pero lo que es el agua, lo que son las actuaciones en el cauce, obras o cualquier cosa, todo depende de una autorización que da la Confederación y que en todo caso nosotros emitimos un informe condicional. Nosotros decimos, vale, si van a hacer esta obra, que no la hagan en invierno, o sea, cuando está fresando la antorcha. Pero no damos la autorización nosotros, la autorización la da la Confederación. Somos, digamos, ahí, bueno, como un poco Pepito Grillo tocando las narices, pero no tenemos una competencia definitiva. Denuncia, sí, pues bueno, ya lo veis ahora, un poco lo que hemos ido haciendo dentro de nuestra capacidad, pero no somos los que manejamos el tema. Bueno, lo que os contaba de los azules, que decía David que sí, que somos perjudiciales porque sacan agua, pues hombre, si el río lo dejáramos al cual, las poblaciones de truchas, te digo yo que bajarían enormemente. Enormemente. Porque todos sabemos que la trucha de 50 centímetros de forma normal y cuando los ríos empiezan a bajar, no se va a quedar en una corriente con 30 centímetros de agua. Se suele ir al pozo y se protege y dice, hostia, aquí está pasando algo y me voy para allá. Entonces, todas las grandes reproductores se te van a ir a esos sitios. Efectivamente, ¿dónde está el límite? En que la Confederación cumpliera o hiciera cumplir las declaraciones de agua. Ese es el verdadero problema. ¿Qué pasa? Que hasta que no aprietan y hasta que nosotros no amenazamos a la Confederación ya en situación límite, de hecho, vamos a ver, os lo voy a contar, como este año, hace 4 o 5 años, hubo una sequía terrible y que ya les apretamos de nariz y les dijimos, oye, si se empiezan a morir, pues vamos a denunciar a vosotros, porque sois los que tenéis la competencia y no la estáis aplicando. ¿Qué pasa? Cuando entras en esa dinámica, la Confederación, para poder ponerse en plan duros, tienen que meter o declarar en el boletín periodo de sequía. Si hacen eso y no garantizan los metros cúbicos de agua para cierta gente, no pueden cobrar los cánones. Y entonces apuran hasta el límite para no llegar a ese punto. Entonces tenemos ahí una pelea siempre importante con ello. Pero bueno, poco a poco van entrando un poco en la... Sobre todo cuando les pones ya de cara contra la pared, dices, oye, hostia, aquí ya han pasado. Porque es curioso, ¿eh? Los ríos es increíble, con un poquitín de agua, con un poco, ¿eh? Que vaya fluyendo de pozo a pozo, son capaces de aguantar el verano, hasta, claro, son de sangre fría también, necesitan muy poca comida, necesitan, o sea, aguantan, pero claro, pues se resecan, eso es inviable. Entonces, bueno, el tema de los azules, esto es el Omaña, la cuenca del Omaña. Como veis, el Omaña es un río, pues sí, pero todo lo que hay ahí son arroyos, y en esos arroyos, o sea, es que veis el... Es que están pegando a otro, es que pegan uno a otro. Distancias son de 100, 200, 300 metros y están sacando agua para uno y para otro. O sea que la situación es compleja. Bueno, pues esto, todo esto lo fuimos cartografiando. Cartografiamos fresaderos para poner la situación. Recopilamos toda la información sobre el desmán, porque no teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo con este animal, ¿no? Todo el mundo decía que antes les veía, había muchos sitios, pero que se estaban dejando de ver. Bueno, pues cogimos, lo identificamos, o cogimos todas las citas que salía. El año pasado ya le hicimos unos cuantos caminos también. El ES la llevamos a hacer 40 kilómetros de caminos ahora en cosa de una semana o dos, vamos a empezar. Y bueno, yo creo que esta es otra de las facetas que tomamos en la sección, intentar que podáis llegar a los ríos con cierta comodidad y que, bueno, pues no tengáis que andar comprándonos un tractor para llegar, ¿no? También estamos obligados a mantener dentro de nuestras posibilidades toda la señalización. Cierto es que la gente no tiene respeto por nada, piensa que las cosas son gratis, las tablillas valen dinero, los puestos valen dinero, los coches ni a poner no valen dinero, pero nada, tiros, además estas que son muy malas, que son de resina, pues es que eso se rompe sin querer, o incluso se corta. Nos cortan, claro, el león nos corta el castillo de la bandera y esas cosas, ¿no? Pero bueno. Y bueno, lo que estáis viendo todos los días en los ríos, el río lo que hace es, si no lo echan al lado del río, ya se encarga el agua de llevarlo
está frío, plásticos, botes y demás, pero bueno, esto no va solo, ¿eh? Las ruedas, como veis, o sea, es que son cantidades. En Mansilla tuvimos que hablar con el ayuntamiento para que nos llevara, vamos, porque son los ayuntamientos los responsables del tema de lavadoras y somieres y todo eso. Bueno, pues hicimos montañas enteras, pero montañas. Y bueno, la verdad es que el ayuntamiento se portó muy bien, lo recogió, se lo llevó y por lo menos desapareció. Dentro de nuestras competencias está también intentar facilitarnos el acceso, pero ahora, en este caso, a nivel digital. La Junta, bueno, pues intentamos hacer cosas, pero no se puede hacer muy bien, y esta para mí es así un poco desastre. En este caso, es una aplicación que lleva ya varios años, pero aunque yo he intentado darla a conocer, pues no, yo creo que no es muy popular, es muy buena, te posiciona en el río, te indica si estás al lado de un coto, de un ave, de eso, pero no solo eso, a nosotros nos permite, incluso tiene toda la información de medio ambiente, los LIC, los área, espacios naturales, los montes públicos, o sea, tiene un volumen de información tremendo. Pero bueno, viendo que no era muy para todo el mundo, se ha hecho ahora esta otra aplicación, que se la presenta el consejero de nosotros. En esta aplicación, pues bueno, está ya así enfocada claramente a la pesca. Esperemos mejorarla un poco, pero bueno, de entrada dispone de todos los ríos, no de León, sino de toda la comunidad autónoma. Cada color claramente tiene pues un tipo de gestión. Lo amarillo son los aves, lo rojo los cotos y demás, ¿no? Entonces, si pinchas en el río, automáticamente te salta la pantalla y te dice qué es, ¿no? Te dice, bueno, sale un montón, no solo sale esta pantalla, sale muchas pantallas con el calendario de los días de pesca, pues, especies pescables, todo lo que hace referencia a ese tramo, te sale. Yo creo que para la gente que va de fuera, es muy importante, pues para los de León, pues no, porque se conoce cada tramo. Pero la gente que viene de Madrid, mi intención sería conseguir no solo eso, sino que en esta misma capa, a medida que hagas tú, te salten los caminos y que si le pinchas en un punto, un maps te diga por dónde puedes entrar. Eso sería el siguiente paso, que no sé si me dejará hacerlo o en ello estamos. Y aparte de todo esto, pues dentro de la sección, la parte más desagradable, que es el tema de papeleo, bueno, lo manejamos en torno a unos 1000, ha habido años de 1600 informes al año, de todo. Centrales, cortas, denuncias, todo tipo de obras. Y bueno, esta es la parte más hermosa que más tiempo lleva y son todos más desagradables. Pero claro, es que es inevitable, porque si queremos que las obras que autorizó la Confederación las hagan con los condicionantes nuestros, pues o lo informas, o pierdes la capacidad de ese control que tenemos pequeño, es lo que tenemos. Porque si entra una retroba en diciembre en un tramo, automáticamente está denunciado. No dejamos trabajar a nadie entre el 1 de noviembre y el 30 de abril en los ríos. Eso, bueno, si se rompe una traída de agua de León, pues hay que hacer eso que la otra. O sea, situaciones extremas, si se revienta una carretera y hay que arreglarla, pues no queda otra. Pero si no son cosas de orden público, si no son obras de esa entidad, no se permite entrar a los ríos. O sea, que si alguna vez veis algo, pues avisáis porque no es que haya un jeta que lo está haciendo sin autorización. Y ahora os voy a contar algunas de las cosillas que venimos haciendo, que hemos venido haciendo. De la mía. ¿Eh? De la mía. Sí, señor. Eso es de la mía. Bueno, pues este es el aforo estándar que decidió construir la Confederación del Duero. A nivel biológico es desastrosa, porque las velocidades que genera, además las hay en distintas pendientes. La velocidad de agua que genera esta pendiente, o bien por velocidad o bien por falta de lámina, las truchas no consiguen pasar. Pasa una, dos, pero el otro 95% no pasa. Y aquí concretamente nos encontramos con que todo esto estaba lleno de truchas. Así, o sea, lleno, cientos. No
ese río que es Pantanero, ¿no? Que suben del Pantano. Claro. Entonces supimos un día, nos avisaron, nos dijeron que estaban allí, y viendo el problemón que había, sí, cogimos unas cuantas y las subimos para arriba. Claro, de las 500 que había, cogimos 80. Ese no es sistema. Al día siguiente había más. Entonces, lo que hicimos, dentro de nuestras posibilidades, y que ahora que llegara la confederación que lo haga, pues fue colocarlo en las tablas y cambiar el flujo de tal manera que, de esta forma, las truchas subían por aquí perfectamente, porque aquí faltaba una tabla, o bueno, una tabla más baja, y al haber reducido la lámina que tenían que remontar, al día siguiente ya no había ni una trucha. O sea que con cosas, con detalles muy pequeños, se consiguen actuaciones muy importantes. O sea que eso supone que 1.000, 2.000, 3.000 truchas suben la verdad, y de la otra manera, pues se quedan ahí, además se hacen un daño terrible por el intento de subir, o sea que bueno, son mejores. Y esta escala que ya no existe, pues también es un poco demostrar cómo con poco dinero se puede conseguir cosas importantes. Aquí con 4 ladrillos, un poco cemento y 4 tablas, se conseguía remontar desde el Diaño, por el río Esla, de Burón, pues este azud estaba aquí. Afortunadamente este azud es uno de los que ha aventado la confederación. O sea que bueno, hacen cosas buenas. La confederación, si sabéis, son dos partes, la que gestiona el medio ambiente y la que gestionamos el agua. Con la que lleva el medio ambiente nos llevamos muy bien, con la que gestiona el agua nos llevamos también, porque nos putean bastante más. Aquí las truchas, para que veáis la capacidad que tiene, o sea, aquí hay un, había un pozo como de unos 2 metros así. En el primer salto conseguían subir al segundo, a la segunda presa. O sea que si las condiciones del río y del azud son buenas, son capaces de generar saltos de gran importancia. Bueno, hacemos un poco de todo, revegetaciones, condicionamos las restauraciones que se hacen, porque esto en principio iba a ser por escondida, bueno, a la confederación le fuimos metiendo un poco la idea de que se hagan cosas ya más de incorporadas al entorno, ¿no? Ecológicamente más plantas, ¿no? No siempre escondidas. Todo el tema de tratamientos agrícolas. Y este que son las famosas escolleras, pues ahora mismo la política es solo se hace una escollera si es para una, proteger un elemento público. Entendamos por elementos públicos, una carretera, como un puente, un canal, la tubería de agua, cosas de esas. ¿Por qué? Porque, bueno, de todo se aprende y cualquiera que haya pescado en el hormigón, pues habrá visto que hace unos años el hormigón era una escollera continua. ¿Por qué? Porque si tú pones una escollera en un lateral, lo que haces es que modificas todo el flujo de agua y entonces, según el agua golpea contra esa escollera, automáticamente entra con toda la fuerza en el margen. Y claro, si me has permitido colocar una escollera en la margen derecha para proteger las choperas, pues al siguiente año me tienes que dejar en la margen izquierda. Entonces, año tras año, aquello fue una escollera continua que afortunadamente la Confederación también aprendió de aquello y invirtió un dineral en retirar las escolleras, permitiendo que el río se coja. El objetivo es que el río en el momento que crezca, la intención es que simplemente salga por la vera. ¿Por qué? Porque en el momento que la mina, evitas toda la fuerza que tiene el agua en un tubo, que era como iba antiguamente, entonces no, ahora se la mina por la vera, coge 40 centímetros y como mucho erosiona un poco o tira 3 chopos, pero no tiene esa potencia destructiva que tenía cuando iba cogido en un margen de 10 metros en 3 metros. Y bueno, yo creo que ha sido una buena. Además, funciona mucho el río general. La dinámica fluvial va generando sus pozos, sus raseras, o sea, algo natural. Y no como antes que estaba, además, se generaban un montón de puertos para hacerle que fuera lineal, o sea, una cosa completamente artificial. Afortunadamente, eso pues, lo estamos consiguiendo. También intentamos pelear un poco contra esto,
Esto era un cauce que tenía vegetación y llega a pedir una solicitud de limpieza. Claro, nosotros lo que condicionamos es un tragarreo. O sea, que con el no sino no, o sea, que no va a querer limpiarlo. Mete la máquina y te ponen todo para arriba. Y aquí es el famoso problema que tuvimos hace unos años, que es la Didimo, que bueno, afortunadamente parece que se está conteniendo. No está siendo un problema como ha sido en otros países. Nueva Zelanda me parece que tuvo muchos problemas. Cierto es que cuando apareció nos asustamos bastante, porque no sabíamos de qué iba a ocurrir. Y bueno, parece que la cosa está un poco controlada. No por nosotros, sino por las temperaturas y las condiciones naturales. ¿No? También hacemos trabajo de control de lesiones. ¿Están dormidos? Sí. Esta especie, la verdad es que es un problemón. Es capaz de predar sobre más de 40 especies. Tanto, bueno, es que cualquier cosa le vale. O sea, desde ranas, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, todo, cualquier cosa que esté. Es que además, bueno, yo he visto bichos de estos con una liebre que pesaría 3 veces lo que pesaba el jodido ese. Mata gatos. O sea, una capacidad, no se asusta con nada. Y bueno, sí hacemos controles, matamos los que podemos, pero bueno, es tremendo. El hormigo, por ejemplo, un año le trampeamos entero, pero claro, requiere un volumen de trabajo, de dedicación todos los días. Pero claro, porque no puedes, tienes que ir todos los días a ver las 80 trampas. No puedes dejar el día sin trampas, porque si se muere un ejemplar dentro de la jaula, o sea, directamente salimos en todos los periódicos. O sea, la dedicación es importante, gasto de dinero, de personal, de todo. O sea, hacemos lo que podemos. Esta otra especie que también nos da algo de problemas, pero bueno, no es lo que había antes. Afortunadamente, no tenemos esos volúmenes y no tenemos tanto de control. Pero bueno, si vemos una cosa así, es una rara, pues controlamos agudo, y si necesitamos asustar, eso sí es verdad. Si les asustas, se desplazan con cierta facilidad. Y bueno, pues si se dan a sitios donde no hay problemas, donde es problemático que se pongan, por ejemplo, algunos, como puede ser en Zamora o en Valladolid, que se vayan a todo. Esto es lo que os hablaba antes. El río Duero este año ya estaba así. O sea, ya la parte baja ya estaba en pozos, y es una de las labores que hacemos, no anualmente, pero casi, tenemos que ir a rescatar tramos de ríos porque se secan ellos solos. O sea, tiene una volumetría tan grande que el agua va por debajo. O sea, donde venga muchos metros cúbicos, el agua se filtra y claro, o la sacas de ahí, o entre las gafas y los frutivos, pero no está. Claro, por lo básico, pozos de esos a lo mejor hay 200 duchas. Bueno, no son duchas así, claro. Es un río pequeño, pues tienes alevines y tienes un poco de todo, pero bueno, todo lo que le escapas, bueno, en contra de esas cosas que se dicen, que la verdad es que ya llegamos a un punto de ser cansinos, ¿no? Que no las llevamos, que las llevamos, no sé dónde, que no sé qué, no hay. A la pizca, a la puña, lo peor de todo no es eso, es que todavía te dice, no, que lo vi yo, que vas a ver tú si es mentira. Es que no, a ver, el protocolo que tenemos es todas las truchas que se cogen en un río, que se escapan de situaciones estas, tienen que ir a ese río sí o sí. ¿Qué ocurre? Ya sabemos los sitios que se mantienen siempre con agua, dentro de la fuente, porque, por lo que sea. Entonces, automáticamente esas truchas van a esa zona, se mantienen y luego ya cuando viene la riada ya se redistribuye y ya está. Solo hay un caso en el que realmente tuvimos que mover la pesca de un sitio a otro. Pero porque no quedó otro remedio. O sea, el río Porcos hace 4 o 5 años, en ese rato, se secó entero. O sea, entero, no quedó ni un tramo donde echarlas. Con lo cual, no nos quedó otro remedio que llevarlas al puerto. Es increíble, porque lo bueno de todo eso es que las bajas al puerto y en la primera riada automáticamente se suben todas por el Porcos. ¿Por qué? Porque el Porcos es natural y el puerto está regulado. Y las condiciones del agua en el Porcos le gustan mucho más que las del puerto. Así de claro.
Entonces, al año siguiente ya estaba lleno de trenzas otra vez. O sea, que en ese aspecto, pero claro, es solo ese caso y porque no había otra, porque las veces que se mueren todos allí. Es el río principal, lo tenemos allí, y ya se encargaba de ella con este turismo. También sacamos de los canales. Los canales de confederación generan, pues, no sé, 10, 15 días al año a lo mejor de extraer truchas. No os imagináis lo que entra, pero una cosa brutal. Pues a lo mejor yo no sé, acá 600, 800. En el que sale del balsón de Santa Marina, el que va por Benavides, sacamos, me parece, hace dos años, 1.600 o algo así, pero un tamaño tremendo, pues, increíble. Y bueno, pues eso no deja de ser ejemplares que van al río otra vez y que ofrecen. Y lo que decimos, si salen del balsón de Santa Marina, vuelven al balsón de Santa Marina. ¿Entendéis? O sea, no movemos los ejemplares porque sí, porque es trabajo y tampoco se trata de trabajar. O sea, hay que hacer las cosas con un poco de criterio. Por lo menos es lo que pensamos. Bueno, aquí se había puesto. A ver si funciona. Era un vídeo en el que se veía los ejemplares que sacábamos, que habíamos sacado del canal de que sale de Sergas y que nos estábamos echando en el. Y bueno, pues los ejemplares, pues así, de todo. Y estas serían las repoblaciones. Repoblaciones, bueno, desde la sección estamos claramente en contra. O sea, las repoblaciones a nosotros entendemos que no solucionan nada. Y lo digo por lo que hemos podido ver. La piscifactoría de León, el gas del condado, lleva 31 años funcionando. En algunas circunstancias, pues supongo que antes de que yo estuviera en pesca, creo que estuviera produciendo más, o sea, en toda su capacidad. Llegaba para repoblar algo de tres cotos que había intensivos o algo así, y bueno, tampoco creo que mucho más. A día de hoy ni siquiera, bueno, digamos que cuando cerraron varias piscifactorías, ahora solo está casi para mantener las líneas genéticas, y entonces de León tiene tres, pero de Valencia tiene siete, y de Burgos no sé cuántas, entonces tiene un montón de líneas genéticas, vamos, que en el fondo produce unas pocas truchas. Nosotros, para evitar problemas, lo que hacemos es llevarlas a la parte baja de los ríos. O sea, las zonas que en su día estaban ocupadas por Lucio, que afortunadamente Lucio está desapareciendo, no tiene un hábitat adecuado porque ya ha desaparecido también en los diprínidos, y entonces esas zonas estamos intentando recuperarlas. Hablamos del hormigo bajo y es la bajo, o sí, bajo. Entonces, eso es lo que hacemos. O sea, lo que no se nos ocurre ni de casualidad es llevar truchas a Villafranca. Eso es algo inconcebible. O sea, ¿cómo vas a ir a repoblar Villafranca? Sería falso. Sería repoblar el Yuso. Hay pocas en Villafranca. Entonces, es que no tiene sentido. Cualquier cosa que oigáis que digan eso de que han estado para allá o bueno, pues hemos estado para algo. Por ejemplo, el año pasado, a sacar las truchas que dejaron morir, o casi morir, los regantes del Torrestío. Que ha venido con un. Voy a callar con él. Dilo, dilo. Me cabreo. No os imagináis, solo en un pozo, es que no cambian en los cubos, es que eran de este tamaño. Dos truchas llegaban al cubo, o sea, era una cosa tremenda. Y bueno, pues tienes que ir y sacarlas y salvarlas. Y los grandes son malos por río, ¿no? Sí, sí, eso puede ser. Sí. Solo 2.000, 4.000, 6.000 huevos al día. A ver, si no tiene que haber, ¿no? Lo que hay que conseguir son poblaciones equilibradas. Claro. No tiene que haber todas las truchas de 3 kilos, eso no tiene sentido. Tiene que haber de todo para que cuando la trucha de 3 kilos se muera, haya 5 de 45 centímetros que ocupen ese sitio. ¿Por qué César, aquí estamos con la mentalidad de, por ejemplo, Lin, no tiene que saber, de la sociedad de pescadores de ahí abajo, que están siempre con lo mismo de que los peces grandes hacen daño al río? Yo no sé cuál es la verdad. Lo que yo veo es
es un poco la progresión que hemos tenido nosotros, y hablo de nosotros. Sí. O sea, cuando David, que está todo en el río, lo pueden decir, pero este es un ejemplo a nivel mundial. En los peores momentos para una especie como es la trucha, que todo el medio natural está en declive, la trucha en 7 años en León hemos conseguido poblaciones estables y lo que tú dices que es más importante, de todos los tamaños. Sí, ¿y por qué estáis en contra de las repoblaciones? Porque, bueno, es que me acabé todo, me enredo yo solo. A ver, la bisbactoria repoblada. Sí, vale, pero supongo que las acaban y yo no sé muy bien lo que hacían, pero ellos, todos los ejemplares que salían de la bisbactoria, iban a los ríos. Y como veremos luego, lo único que hemos conseguido es llegar a una situación que si no llegamos a dar la vuelta, era insostenible. O sea, por mucho que repoblaras, no conseguías nada. Nada. Por todo lo que echabas, daba igual. ¿Qué echabas? Echas de 21 centímetros, 22, ¿vale? Es que al día siguiente ya no estaba. Bueno, en cosa de 15 días ya no estaba. ¿Por qué? Porque un solo señor jubilado, que va todos los días al baño, del baño a pescar al tramo que encima se conoce, no deja una trucha de más de 21 centímetros. Porque si no la coge hoy, la coge mañana, si no ha pasado, si no la coge por la mañana. Entonces, ¿sabes? Si calpes por la mañana, es al sereno. O sea, hay gente que tiene mucho vicio y que le gusta mucho, y es que se conoce en todos los tramos. Entonces, las repoblaciones no consiguen evitar eso. Luego veremos que la gestión sí. Entonces, el que tú eches, además, por muchas truchas que genere la bisbactoria, un kilómetro, 100 metros del río Orlo, en estos muestreos que hemos estado haciendo, pues no sé si fue, sí, en el último año, menos uno, todos dieron más de 1000 truchas. Todos. A ver, cuando hablamos de 1000 truchas, nosotros contamos todo. A ver, 1000 es una trucha. Claro, luego hay que ser conscientes que, bueno, quería hablar luego, pero bueno, cuando hacemos los muestreos no somos, no hacemos algo como 2 y 2 es 4. O sea, nosotros a la hora de muestrear, podemos muestrear sitios donde el agua llegue a la cintura, más no. Por el tema de capacidad personal, de que el agua te lleva, si no te lleva a ti, se lleva a la trucha, porque pillas como una corriente en la que, según la queda dormida, el agua se la lleva y no queda tiempo a cogerla. Y porque en la más profundidad, los panos, vamos, el ganado no te trae las truchas. No llega. Entonces, ¿qué estás pescando? Hablamos de hasta mucho un metro de agua, ¿verdad? Todos sabemos. Todos sabemos que las grandes truchas, normalmente, bueno, pues salen a comer a la tabla, y están en la tabla y algunas cosas. Pero normalmente las grandes truchas las vas a tener en los pozos, o como sitios ya en los que, si puedes pescarle, estás pegando al límite del baleador. Y eso es muy peligroso, porque si el paisano se cae, o es rápido y levanta la partida, o le metes a la cuco. Y tontería de apuestas, ¿no? Pero no se puede andar jugando con la seguridad de la gente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos los muestreos y vemos que hay 1000 truchas y hay X biomasa, pues yo estoy convencido que ese río está mucho mejor de lo que nos sale. Porque los grandes fresadores van a estar en el pozo de abajo o en el pozo de arriba. Y entonces eso nos da también un margen de tolerancia. El punto de muestreo, César, perdona, siempre es fijo, ¿no? Para que la gente lo sepa. No, eso es lo que contar. No, porque la gente que no conoce nuestro río, claro, sabe que depende de la venida del invierno, puede cambiar un poco a mejor zona, más arriba o más abajo. Claro, pero eso sí lo pensaba contar ahora, a ver si llegamos. ¿Vosotros, cuando hacéis un muestreo, pasáis información a las sociedades de pesca asturiana? ¿Alguna sociedad de pesca asturiana? Se publica en el BOE. Nosotros no pasamos nada. Nosotros, según hacemos los muestreos, la auxiliar nuestra graba los datos para mandarlos a la dirección general. Y la dirección general procesa los datos y los mete en una aplicación que tenemos. Eso es lo que hacemos. Nosotros, yo personalmente, yo no puedo dar información a nadie, salvo con una autorización de la dirección general. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un estudio de fin de carrera y quiere los datos, tiene que ser con una autorización de la dirección general, diciendo se autoriza fulanito de tal, bueno, se facilitará esta información con este objetivo. Todas estas informaciones que salen de las sociedades de pesca aquí asturianas diciendo
que los ríos de León que no están tan bien como dicen. O sea, eso es totalmente falso. A ver, lo que yo creo, es mi opinión, ¿eh? Lo que yo creo es que ellos han consultado los datos públicos que tiene la Dirección General colgados. Cierto es que hay unos informes en los que hay una serie de vamos, toda la información que ha salido de las provincias. Hay provincias que no están teniendo la reducción que tiene la provincia de Colón. Y entonces, claro, si tú quieres desmentir algo, pues no te vas a ir a coger los datos de Colón. Te vas a ir a coger, no sé, no, de Segovia. Que poco que a nivel piscícola, pues no va a ser precisamente una referencia. Y yo soy de Segovia, me ha dicho que yo soy de Segovia. Pues Segovia tiene tres ríos. Ellos venden los datos de Segovia, de Soria o de. Pero claro, por los datos de León. O sea, no digo que por León con el resto de. No tiene nada que ver. Ahí está. El potencial tampoco es el mismo. De hecho, parte de los ríos de allí serán como trucheros de entrada. O sea, que es que no es comparable. Entonces, lo que tengan de tener, sí que pueden tener datos, pero no es por eso los pasos de datos, es porque están publicados. Y hay unos informes que los puede ver quien quiera. Entonces, pues, si lo ha cogido. Estas son las obras famosas que decíamos de los azules. Este es el de la seca, me parece. Sí. Pues este es uno de los que se tiraron ya hace unos años. Era. Y bueno, pues estas son labores que la Confederación, afortunadamente, ha invertido mucho dinero. Sí, es verdad que nos cuenta con nosotros, nos pide, oye, ¿cuál es el que más os interesa? ¿Cuál queréis que inventar? Entonces yo cuando veo, oye, creo que este no tiene aprovechamiento de agua. Ellos hacen todos los papeleos para anularlo y lo quitan. O sea, eso, la verdad es que en este tema se cuenta muy bien. Luego entramos en los problemas serios, como son las mortandades, que las hay. Esta afortunadamente era una mortandad de Pichardo Iris y no afectaba al río, era de la pescatoría de Castillo. Que no se hicieron, pero el caso es que permitieron un montón de muchas muertas al río, pues tuvimos que denunciarlo. Y esta sí son del río, lamentablemente. ¿La última la del puerto? No. Esta es mucho más peculiar, la he puesto por eso, porque es muy curiosa y para que veáis hasta dónde llegan las circunstancias. La del puerto fue importante. ¿La de Matallana? Y fue. No. La del puerto nos sentó bastante mal porque llevábamos detrás de ellos. Detrás de la depuradora, pues, un mes diciéndoles, os vais a cargar todo, os lo vais a cargar. Y efectivamente, se lo cargaron. Esta es una mortandad que hubo, creo que sí, por esa. Ese arroyo que sale de ahí es un arroyo que sale de una escombrera de una mina. Es esta escombrera. Curiosamente, una jodida nube se colocó encima de esa escombrera, descargó 20 litros, decantó, atravesó toda la escombrera, y donde aquí tenía que salir un poquito de agua, pues salió mucho agua en un momento en el que el río venía justito, o sea, no traía esa cantidad, traía muchísimo menos, a lo mejor traía la tercera o la cuarta parte. Entonces, este agua que sale de ahí, que sale que es cristalina, ¿eh? Dice, esto es cojonudo. pH 2,5 o algo así. Con lo cual, todo lo que había, bueno, son ustedes que me lo olvidan. Miren cómo está. O sea, eso es todo de la parte de la bolsa. Entonces, bueno, hay situaciones de estas que las encontramos pues, con cierta frecuencia. Otra pelea que tenemos son las concentraciones parcelarias. Es el mayor daño que hace el ser humano sobre los animales. Caza, pesca, todo, pues, es que. Pasa todo. Este es un arroyo, ¿eh? Metieron el canal principal lo metieron por un arroyo. Las minas, mina de sílice para el estado. Estos son los vertidos que solía hacer con cierta frecuencia. Tuvimos que empezar a denunciarles de forma sistemática hasta que entendieron que era más barato poner una piscina, una depuradora que seguir invirtiendo, ¿no? Y es que algo así que me tiraron, claro, es que es agua turbia, tampoco tiene más. Pues por debajo de eso nos encontramos este. El río completamente colmatado, los macroinvertebrados ya no pueden esconderse, ¿no? Debajo de las piedras, que es el sitio
donde ellos están, donde se no puede ser así. Un año, hace dos años la liaron otra vez, pero bueno, por lo menos ya es una vez cada X tiempo. La otra minería de estas que es más corta todavía, que son las pizarras, el pobre Río Cabrera lo tienen machacado, pero bueno, el tema de los puestos de trabajo, todas esas cosas tienen mucha importancia de los políticos. Y bueno, ya veis lo que es esto, ¿eh? O sea, estos son desmontes, bolsares, que yo no estoy en contra de la minería, ¿eh? Pero estoy a favor de la minería bien hecha. Si esto es una cuestión muy fácil, ¿eh? Está todo esto, con esa maquinaria que tiene, generan unas buenas balsas, llevan todo el agua allí, y para que salga el agua de ahí, pasan por un filtro de prensa, y no pasa absolutamente nada. Las pistas las hacen unas zonas de desvío de agua para que decante antes de llegar al río, y hombre, en el momento que haces algo en la naturaleza va a ser fin, pero no en el volumen que están haciendo. Y no haciendo lo que hacen, que en el momento que pueden, el sábado a las 3 de la mañana, consultan una balsa, cosas de esas, ¿no? Que todos sabemos. Depuradoras. No es un tema nuestro, pero bueno, en el momento que sabemos que hay algo, pues procuramos dar el toque, denunciarlo a la Confederación y no tenemos que tomar remedio. Fijaros que ya no es que haya material, porque esto, al fin y al cabo, esto me da la sensación que viene de naves que directamente están metidas al colector del pueblo y en tres días han colmatado la fosa séptica. Se ven los granos ahí de una... De... Sí, será de llevaba o de eso. Eso es de una fábrica o de... Sí, sí, no, esto es un pueblo. Pero seguro que el paisano del pueblo tiene metido lo de la cuadra donde tiene 10, pues ahí. Y de hecho sale hasta los antibióticos y todo sale para allá, ¿no? Pues bueno, pues sí, ya no está, ¿no? Y esto sí es una cosa gorda. Este es el dueño. Hace 9 o 10 años o así, no os acordaréis. Pero el Urueño es esto, ¿sí? Esto es el Urueño. Esto de aquí también es el Urueño, pero en vez de pasar para acá, vale. 9 kilómetros de río seco completamente. Bueno, pues la Confederación no hizo nada, lo tuvimos que hacer nosotros, lo hicimos como pudimos, les denunciamos a todos ellos y afortunadamente, y toco madera, hasta el día de hoy no ha vuelto a producirse. Más. Cuando ya la cosa se pone mala, les damos un toque y ya. ¿Es una presa de riego? Es una presa de riego. O sea, el río viene por aquí y han abierto a retro para que tenga caída directo a la presa. ¿Todo el agua entonces? Todo. Y entonces no pasó, no pasaba nada, directamente nada de agua por el río. Con lo cual, bueno, y liberaron porque si es hoy. Que las denuncias las hago de otra manera, se acuerdan de mí, porque les hubiera metido la mortandad de todas esas cosas. En aquella época lo teníamos de otra forma y no era tan fácil. Pero bueno, ahora no libraban, eso vale la pasta, ¿eh? Porque ahora, como tenemos los muestreros, sabemos lo que hay en cada tramo aproximadamente. Y si tú multiplicas todo eso por 10, 20, 30 euros, aquello sube bastante. En este caso es similar, pero el canal enseguida iba a una mini central. Como veis, no pasa ni una gota, ¿eh? O sea, no importa ni que ponga la tabla. O sea, directamente todo el caudal va a la mini central. Pues otra denuncia. Y esta, que me imagino que algunos la conoceréis, esto es de lo más curioso que hemos tenido, en balsa de Matarabilla. O sea, no es una bobada, son 90 metros de presa, ¿eh? Que yo, cuando me dijeron que había un embalse, que no soltaba agua, yo no me lo creía. Y cuando llegué allí y vi esto, pues la verdad es que me quedé, pues eso, perplejo. Este es el arroyo, mal seco, y como veis, aquí las válvulas están completamente oxidadas. O sea, llevaba 30 años sin soltar ni una gota. Y bueno, pues afortunadamente los jueces decidieron que o sí, y por lo que tengo entendido, unos 2 millones de euros les ha costado la tontería,
pero afortunadamente ya está cerrado. Han tenido que cambiar las válvulas, tuvieron que meter un escudo por dentro para cambiarlo, buzos, bajar el, bueno, un cisco hasta de cuello. Pero bueno, lo han tenido que hacer y no hay más. Este es el agua que empezó a recorrer el canal seco, lo que pasa aquí. Y esta, que también habré visto más veces, esto es, vamos, un embalse hormigonado de Quintero de arriba abajo. ¿Dónde es eso? No hay en este país un sitio que tenga mayor protección que eso. Eso es parque natural, parque nacional, LIC, CEPA, zona oso, zona urogallo, no puede haber nada más, yo creo que no hay más ningún sitio de protección. Y cogieron y hormigonaron sin autorización todo eso. Porque había filtraciones y todo eso. Bueno, pues espero que estamos a los juicios. Y esta le he puesto un poco para que veáis en el momento que, mete, que se mete la mano el hombre y hace cosas raras. ¿Eso es ancho? No. No. El río Cea recibe agua por 5 sitios y este es uno de ellos. La margen esta, por aquí entra agua de mesa. ¿Qué ocurre? Que no sé si con buena intención o mala o para ahorrarse dinero o lo que fuera, decidieron que en vez de hacer un canal de hormigón, metieron el agua por un arroyo. Claro, los arroyos tienen la pendiente y anchura que ha marcado la climatología y los caudales que tienen. En el momento que tuvo un arroyo que lleva normalmente un metro cúbico de agua o dos en el momento de avenidas, y que cuando es el estío tiene 50 litros, si le metes 5 metros cúbicos, pues la hidrología, la dinámica fluvial cambia completamente y los arrastres se disparan. ¿Y qué pasa? Pues pasa esto. Y esto, y vemos cómo incluso el embarcadero llega a estar colmatado por todos los arroyos. Pero no es solo eso, es que el río durante el verano baja. Y claro, las condiciones biológicas del río pues, no tienen nada que ver, no tienen la misma luminosidad, se decantan los fondos, los fondos se colmatan. Unos problemas que no sé, yo lo he intentado, pero no sé si algún día conseguiremos que le pongan algún remedio. Y esto, también pongo esta foto, porque algo que para nosotros debería ser una maravilla, es decir, que nieve y que tengamos agua, pues en las situaciones que nos encontramos ahora, en las que no nos obligan a tener ruedas de invierno donde nieva, pues nos tienen que tener las carreteras limpias como la patera. Y bueno, yo hay un año en el que en León no cayó ni un solo copo de nieve, pero el protocolo de carreteras dice que cuando la temperatura baja de 5 grados, automáticamente tienen que echarse. Y entonces la circunvalación de León tenía una capa que no se veía ni las rayas. Se tenía una capa de 5 centímetros de sal en todos los márgenes y no cayó ni un solo copo de nieve. Entonces les denunciamos y se llevaban las manos a la cabeza diciendo que cómo hacíamos eso. Digo, ya, pues es que lo que es incomprensible es que a día de hoy, con la tecnología que tenemos de GPS y de todo, si yo entiendo que hay que hacer algún tratamiento preventivo en las umbrías que para que no se deformen bien, en un sitio donde está el sol todo el día, ¿qué necesidad tienes? Pues no lo entendían y bueno, no sé, al final si no acabaron los años. Porque esto influye, pero mucho, ¿no? O sea, hay tramos en los que va paralelo a las autovías que tenemos un problema importante. ¿Hasta dónde? Pues no lo sé. Lo que sé es que en países nórdicos, que nos llevan muchos años en este tema, no utilizan sal, utilizan arena. Entonces, podríamos aprender algo de ellos, ¿no? Pero bueno, esto también lo pongo como curiosidad, no sé si sabéis lo que es. Esto es un contador de peces. Esto es algo que tenía que ser obligatorio en todas las escalas de peces. Por lo menos, circunstancialmente. Para evaluar si funcionan o no funcionan. Este contador de peces lo tenemos puesto en la escala de Pegas del Pantano.
por desgracia, la empresa que lo puso no funciona ya, no nos funciona. Pero bueno, estuvo cogiendo datos durante unos cuantos años y es una maravilla, porque, bueno, ahora no lo he puesto, pero se ve que es un cajón así, que tiene unos diodos que pasan de un lado a otro, y cuando pasa el bicho, lo que hace es que interrumpe esos rayos, ¿no? Y genera esa silueta. Entonces les mide y les cuenta. Y es que es la silueta, la denuncia perfectamente cómo pasa. Entonces, toda esa información es muy importante. Antes que ocurría, los coches llegaban a la Cruz de Veras, y claro, había un fuerzadero allí, brutal, debajo del puente. Ahora ya hay. Pero es que antes era más grande. ¿Por qué? Porque no podían salir. Ahora suben y se van a Cubeño, que es lo que le gusta. Entonces, se van a Cubeño y el Cubeño pues, está encantado de la vida. Bueno, y lo suyo es que funciona. Entonces, como sistema para obligar a las personas, a la gente que tiene escalas, pues casi tiene que ser obligatorio. Como las escalas ya no dependen de nosotros, pues ahí está el problema. De hecho, no lo sabéis, pero el otro día apareció una trucha de 72 centímetros muerta en la escala de la minicentral de León. ¿De León? 72 centímetros. Una de las cosas que le llama la atención a la gente que llegan a León, gente que no son leoneses como nosotros, que ven truchas en el medio de la ciudad, digo, no os imaginéis las que hay. Lo muy grande. Pues ya veo, 72 centímetros de trucha, que no sé cómo él consiguió subir porque la escala está desastrosa. No, no sé si es el problema es que hay un sitio donde solo tiene 4 centímetros de luz para pasar. Y la trucha del otro día tendría 14, que sigue. Con lo cual tuvo que pasar tumbado. Si no es tumbado, es imposible pasar. Pues bueno, a ver si conseguimos que el ayuntamiento lo cambie, porque si no, pues vamos a. Y esto, pues ya lo conocerá, esta es la famosa Semana Internacional, el concurso más antiguo de pesca de España. Y organizamos la sección y bueno, aunque no lo parezca una semana, da mucho de sí. A nosotros nos supone 3 meses completos dedicados solo a la Semana Internacional, prácticamente, con horarios infernales. Pero bueno, está así y lo hacemos y ya está. Porque claro, la semana no es solo la competición, es que hacemos concursos de fotografías, exposiciones en acuarios, concursos de carteles, charlas. ¿Aquí hay alguien que ganó la Semana Internacional? ¿Eh? ¿Aquí hay alguno que haya ganado la Semana Internacional? Bueno, pero pocas veces. Pocas veces. Y bueno, pues hacemos también alguna proyección de películas y demás. Y una cosa que sí que nos parece importante, y yo no soy de León, pero me da una pena aprender. No puedo entender que León no tenga una escuela de pesca. Me parece inconcebible que la Diputación y el Ayuntamiento no sean capaces de pagar 4 jornales en contados. Me da vergüenza. O sea, sí, claro. Que la provincia de León haya aportado un solo pescador a la empresa juvenil, eso no sé qué, a la selección de Castilla y León. Un solo pescador, cuando tenía que tener 50 para escoger el mejor. No lo entiendo. Y entonces, pues, bueno, hacemos ahí una jornada con chavales para intentar animarlos un poco, pero claro, no es una función de la Junta de Castilla y León. El tema de que León tiene una diputación y tiene unas administraciones que son las que tienen que promocionar la pesca en León. No la Junta de Castilla y León. León ya tiene entidad suficiente para promocionarlo. No quieren. Y bueno, este es el caso. El concurso en el que, bueno, es en el último año. Lo ganó Rubén en Seca y eso, y en Navarra hacemos 2 modalidades, en Lance, en Navarra, vamos, lo ganó Rubén. Y ahora, en la que intentamos, o bueno, intento demostrar qué es lo que encontramos y qué es lo que hay, ¿no? Cuando llegamos a ese punto en el que paré, en el que la gente no hacía más que sacar truchas y truchas y truchas, y que no había 15.000, sino 60.000, casualmente, tanto David como yo, que pasamos muchas horas de río, sobre todo en aquella época, yo soy de los que ve el vaso siempre medio lleno. Y David lo veía medio vacío. Y ahí es verdad, y tengo que reconocer, que lo veíamos muerto. Veíamos León, y ves que lo hemos hablado tú y yo varias veces, que veíamos los propios pescadores, los que hacemos muchas horas de río, que los veíamos que se nos morían, que se
Yo si esta ley hubiera durado, si hubiera tardado un año o dos más en hacerlo, yo habría dejado la pesca y creo que no hubiera sido capaz de hacerse la ley ya. Porque llegaría al punto de no retorno. Era un año o dos. Yo es que veía de año en año, o sea, terrible el declive. Claro, claro, pero sí, terrible. Sí, 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 lo que pone esta diapositiva es el retorno más caro. Lo que estáis viendo en esta diapositiva es los muestreos del 97, 2003 y 2009 de unos cuantos ríos. Aquí está la densidad y la biomasa. Vale. Lo que estos datos de aquí, estas tres columnas, lo que hacen es reflejar las diferencias entre un año y otro, entre el 2007 y el 2009. Cuando los números son rojos, lo que quiere decir es que el último año es peor que el anterior. Y como veis, está todo en rojo. O sea, la mayoría de estos números son rojos. Aquí en esta columna hay uno, dos, tres, cuatro o cinco números negros. El resto son todos rojos. ¿Qué quiere decir? Que haces un muestreo, te das cuenta que es todo peor que hace tres años. Y haces el siguiente y te das cuenta que es peor que hace tres años y que hace seis, o siete, o doce. Entonces, afortunadamente, de esas pocas veces que yo creo que la administración ha funcionado bien, pues alguien de la Dirección General decidió que esto no podía ser así. Porque íbamos a fracasar absoluto. Y con estos datos, pues alguien se planteó cambiar la ley. Cambiar la ley y hacer la ley que tenemos ahora en Castilla y León, que bien es cierto que para nosotros ha sido muy buena, pero que ni siquiera supo venderla a la Junta, porque cuando la vendieron como una ley de pesca sin muerte. No entiendo por qué, no es cierto. Sería la ley de pesca sin muerte si todos los ríos estuvieran sin muerte. Para mí es una ley de gestión de la pesca. ¿Por qué? Porque ahora mismo cualquier persona que vaya a León tiene unas cuantas opciones. Básicamente tres. Uno, pescar sin muerte, en todo lo libre. Pescar con muerte pagando, que son los cotos. O pescar con muerte sin pagar, que son los aves. O sea, tienes las opciones. No me sirve. ¿Qué ocurre? Que como la Junta lo vendió mal, hubo un rechazo brutal por parte de toda esa gente mayor, que claro, era muy cómodo, yo soy de cualquier pueblo, las Amañas, y quiero salir ahí al frente, tirar la caña y sacarme cuatro luchas para llevarme a esa casa. Pues no, eso ya no se hace. Igual que yo si quiero ver un museo, me tengo que ir a Madrid o Valladolid o donde sea, pues es que si quieres pescar en esas condiciones tienes que desplazarte hasta el museo. Y, afortunadamente, pues, dando estas opciones que hablamos, de la libre sin muerte, los cotos que son con muerte o sin muerte, hay varias opciones, no saben que son gratis, que no deberían ser gratis. Eso está hecho todo por intereses políticos, así de claro. Lo gratis no funciona ni va a funcionar nunca, porque, para que os hagáis una idea, claro, no es gratis, y en este país otra cosa no hay para la pesca, eso es algo que lo hemos inventado nosotros, esa palabra. Pues hay gente con tan mala fe y mala idea, pues que las aplicaciones te cogen, si hay 10 pasos, te cogen los 10 pasos. ¿Qué es el área? Son aguas de régimen especial. Digamos que son tramos que los regulamos para que no, por ejemplo, el habla de Vegas de Condado, es un tramo de pesca solo para eso. Y hay otro en un embalse, ¿cómo se llama? Joder, el viejo, que tiene un problema de nidificación de pájaros, y entonces pues, le regulamos y le cerramos ahí para poder condicionarle un poco la pesca, para que tenga un plan de gestión, básicamente. Porque lo libre no tiene plan de gestión. Entonces, todos los otros tramos, cotos, aves, no sé quién es igual, esos sí tienen un plan de gestión. Y básicamente es para eso. Pues en el caso de los aves, lo que os contaba es un problema, porque te cogen los 10 pases y un sistema. Como tiene las licencias del hijo, del primo, del cuñado, del jefe, no tiene que contar si pertenece a una sociedad de pesca, que tiene todos los DNIs y todas las licencias. ¿No? Se coge los 10 pases, pesca solo. Y matará las truchas de los 10. Así es. O de 12. Posiblemente, claro, siempre le pillas, pues agua. Entonces, con
comenta un poco de cuántas son las denuncias. Hombre, las denuncias ahora le tengan más capas, ¿eh? Era, cuando empezó la ley empezó con cualquier denuncia, digamos, de llevarte una trucha de un trampolín, de pescar en un corto sin permiso, todas estas cosas básicas, así, solo eran 3.000 euros. ¡Hala! 3.000 euros. ¿Qué pasó? ¿Qué? Es poco. Sí, yo no creo que... Creo que es algo, bueno, sí, si vas a Estados Unidos son 10.000. Bueno, está muy bien, más. Es más, lo mismo pasa hasta ahora, te meten al truño y pasas un par de días, ¿sabes? Entonces, el miedo guardó a la niña. Eso por un lado. Luego, ¿qué ocurrió? Que tuvieron la ley salió con 4 tipologías de denuncias y la ley de procedimiento obligaba que solo tenía que tener 3. Y entonces, modelaron eso y lo dejaron en 2.000. Pero bueno, era 2.000 euros. Bueno, ¿qué pasa? Que, claro, si tú... Bueno, asumes que te han denunciado y bueno, venga, pues ya que me han denunciado, pago, pues la cosa se queda en 1.000 y pico, 1.000 o 1.000, porque te hacen una buena deducción. Pero bueno, que si lo piensas bien, por 1.000 y pico euros, una vez que te pillen cada... ¿Pero por esto o...? No, 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 por el hecho de pescarte, de pillarte con una trucha, por ejemplo. Luego si tienes, la instructora puede coger y decir, vale, 2.000 por pillarte pescando en un corto, pero como llevabas 5 truchas, pues son 2.500. Eso ya tiene capacidad para. Y si puede ser 5, son 50, y me cambias de sujeto 5.000. Sí, o sea, puede ser luego arte prohibido. Claro, claro. Hay muchas más cosas que te pueden. Claro, si estás con 3 arpones y tal y cual, depende de las circunstancias. El otro día contaba a un chico, lo digo como anécdota, que le habían denunciado que intentaba que no llegara la denuncia a casa porque sí. Lo contaban en la tienda de César, que tú le conoces, que por un centímetro le había metido 2.000 y pico euros. Digo, no, a ti no te metes por un centímetro 2.000 y pico euros. Porque él decía que la trucha era de 18, de 20 en vez de 21. Sí. Digo, claro, tú lo que estás pagando es que tú no es por un centímetro, o sea, tú estás pagando unos 20 centímetros. Por hacer algo que no se puede, es decir, coger una trucha por abajo de 21. Eso no es así. Y bueno, entonces yo creo que la ley, pues afortunadamente, nos ha dado bastante margen. A ver si pasa esto. La ley entonces nos puso en una situación en la que, viendo de dónde veníamos, pues había que pensar en qué hacíamos a partir de ese momento. Porque claro, lo primero que había que hacer era defender la ley. O sea, ya que has montado el pollo, se te ha puesto un montón de gente en contra y has metido la ley al cazador, pues la intención era demostrar que eso iba a funcionar. Claro, tampoco es que lo supiéramos. Y bueno, yo no he estado detrás de la ley, ¿eh? Yo en ese momento no tenía ninguna competencia, pero bueno, los que lo hicieron, pues creo que entendieron eso. Y entonces pusieron de forma obligatoria los muestreos, de forma sistemática, los muestreos en todos los ríos, que es lo que venimos haciendo ahora. Entonces, como los ríos, la provincia de León es inmensa y no hay margen para hacer todo, es lo que tienes, no hay suficiente, lo que hacemos es tener la provincia dividida en 3 cuencas. Cada año hacemos una cuenca. Este año toca la de Berlo, el año que viene haremos otra de la del Lorrio y a la siguiente es este. Que eso ya son unos 70 puntos, así, ¿eh? Y 70 puntos lleva a su tiempo. ¿Qué es el muestreo? ¿Qué consiste en los muestreos? Bueno, por los muestreos lo que hacemos es, lo primero, bueno, lo que decía Pablo, si no hay nada raro, son siempre en el mismo sitio. Es más, si el río no ha cambiado mucho, se mantiene el punto de anclaje abajo y el punto de anclaje arriba. Si no ha cambiado mucho, claro, ya casi un año, no había una riada montada, y hay tramos en los que entrabas por aquí, ahora estás por aquí. O sea, ese ya no le haces. Tienes que moverlo para arriba o tienes que moverlo para abajo. Eso es inevitable. Pero eso ocurre en 2, 3, 4 puntos de todos los que haces en un año. Lo que sí es cierto es que, aun haciendo en el mismo sitio, es curioso cómo llegas un año. Y dices, joder, aquí
Claro, nosotros llegas y dices, para planificar, lo que tienes que hacer es decir, me han salido 200 truchas, me han salido 1200. Claro, si te salen 1200, no haces dos puntos a mía. Si te hacen, si te han salido 200, sí, haces dos o tres. Pero claro, una por una luego me diría, eso ya. Entonces tú planificas. Y claro, años como estos, en los que un año habías cogido 200, y al siguiente coges 600, tía, se te descoloca todo. O sea, pensabas hacerlo en 40 días, necesitas 60 días, ¿no? Entonces, de entrada, para planificar es importante. Pero luego ves que hay sitios donde vas pensando que vas a coger 600, y por el simple hecho, o sea, es una cosa súper curiosa, por el simple hecho de que una rama que estaba caída allí ya no está, aquello cambia mal. Un árbol que estaba allí atravesado, no sé qué, eso ya te ha bajado la densidad, la biomasa, todo. Bueno, pues claro, en esa tabla no había un árbol, y tú vas pescando, salen, 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 y de repente llegas al árbol y ¡bum! Salen ahí la mayoría de ellos, ¿no? O sea que cualquier cambio, por pequeño que sea, en un tramo, te dice, vamos, te cambia todo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vemos esas cifras que os voy a enseñar ahora, sobre todo en algunos casos, hay que cogerlas como son, estimaciones. Y para mí lo más importante de todo no es si en el punto de la tabla de la mierda de Santa María ha salido el año pasado 1000 y este año sale 1500 o sale 600. Porque puede que sea que por razones que sea, no sea un punto operativo para ellos. A mí lo que me preocupa es que cuando mido las 700, los 70 puntos, ver cuántas han salido en total. Porque eso sí ya refleja un poco. Vas a tener puntos que están mejores, otros peores. Pero eso de, no, es que este año Santa María ha bajado. Bueno, vale, a lo mejor ha bajado ese punto. Cuando te vas a Carrizo y te ha salido el doble. O sea, hemos tenido puntos de 1900 truchas. Más otras. O sea, imaginar un día de esos, medir 1900 truchas más otros 3000 ciclinos. O sea, te dan las 5 de la tarde midiendo peces con dos equipos. O sea, es una cosa curiosa. O sea, el que quiera ir, que vaya, ¿eh? O sea, eso está abierto a quien quiera ir a ver un muestreo. Si encima se pone el radiador y echa una mano, mucho mejor. Bueno, pues cuando llegamos al punto, lo primero que hacemos es definimos el tramo con 100 metros. 100 o más, 100, 102, 105, 108. Si hay saltos físicos, es decir, una corriente, lo consideramos un punto de anclaje. Porque las truchas suelen respetar esos puntos, ¿no? Si hay una corriente ya que cae agua y eso, no, ellas no hacen cosas raras. Las truchas, para escapar de ti, lo que intentan es refugiarse debajo de piedras, debajo de árboles, debajo de agua. Entonces, no se van a subir 100 metros, ¿entiendes? Ellas son cosas de así al lado. Entonces, si hay un salto, pues eso lo consideramos el punto de anclaje. Si no lo hay, que tenemos una tabla de 300 metros, pues ponemos redes. Pues no tramo nada, pero bueno, hay que ponerlas, se pone. Y entonces, hacemos tres pasadas. ¿Tres pasadas por qué? Pues porque, digamos que es un, por temas matemáticos, intentamos hacer una iteración. Si en la primera pasada nos salen 100 truchas, en la segunda deberían salir en torno a 45 a lo mejor, en la tercera saldría a lo mejor 22, y entonces lo que tenemos es como una especie de progresión, ¿no? 100, 45 y 22. Y luego en la hora, en gabinete, se aplica la iteración y en la cuarta pasada, teóricamente, a lo mejor tiene que haber pasado 4, salido 4 y en la quinta 1. Con lo cual, sumaríamos todo y eso es lo que sería la estimación de las truchas que habría. O sea, todas las que hemos sacado más la que por alguna razón se nos ha escapado. Porque se escapan, ¿eh? O sea, y muchas más de las que parece. O sea, eso no es que las hacen así, así, y viene. O sea, hay algunas que, como vengan lanzadas, atraviesan el campo magnético, el campo eléctrico, se salen zumbando para allá y se te van. O se te van de la sacadera, ¿eh? Pero hay truchas de 3-4 kilos que eso, con un brazo no hay que lo maneje. Es complicado, ¿no? Eso no es fácil. Y eso que ese día tiene unos brazos que anda. Bueno, pues todos los peces se miden. Todos. Bueno, todos.
en trucha especialmente. Cuando entramos en algunas especies que ya corregimos a 3.000, lo que hacemos es medimos 100 o 200 para coger longitudes y luego lo que hacemos es contamos y pesamos. Porque así sabemos el número de ejemplares y la biomasa. Sabemos cuántos kilos hemos sacado y cuántos ejemplares hay. Como ya tenemos una relación de longitudes y peso, pues ya de ahí pueden sacar el resto de datos, ¿no? Es lo que estaría haciendo aquí. Estaría midiendo y aquí las cosas. Bueno, es que estaba midiendo, igual se complicaba un poco todo, pero bueno. Y aquí lo pasaba. Ah. Vale, estos serían los datos básicos en los que debería moverse. Entonces, una población media, digamos que tendría un ejemplar cada 5 o 10 metros cuadrados, y en la población media, biomasa de 5 a 15 gramos. Eso es lo que, cuando sacamos los datos, si estamos en esos márgenes, pues tendríamos un río medio, más o menos. A nivel de Castilla y León, aquí consideramos que 0,14 sería un dato razonable, por lo menos el río. Y os voy a poner las gráficas, digamos, que resumen lo que hemos venido haciendo en 6 años. Para que veáis lo que ha ocurrido con una provincia que estaba en una situación de declive, como se veía ahí claramente, o sea, cada año era peor, y que aquello ya parece que no tenía salida. Bueno, pues lo que vemos aquí es lo siguiente. Estos puntos azules son los datos que hemos sacado de densidad del 2015 en el río. Están colocados en orden creciente para que generen con una especie. Asociados a cada punto está la densidad que hemos sacado en el 2018. Y bueno, hay un poco de todo, ¿no? Los que están por encima de los azules, los que están por debajo. La línea verde es lo que consideraríamos el salto de estar bien o medio o estar mal, ¿no? Es el límite más o menos de lo que consideraríamos. Si nos damos cuenta, los puntos azules que serían del 2015, por debajo estarían todos estos. Consideraríamos un río en condiciones medias. Y eso quiere decir que hay un 70 y tantos% de los puntos estarían en condiciones por debajo de lo que sería deseado. Hemos hecho una línea de tendencia de los puntos rojos para que refleje un poco la media de qué es lo que ocurre con esa dispersión de puntos, ¿no? Y lo que sí que vemos claramente es que todos estos puntos que en el 2015 tenían una densidad bastante baja, afortunadamente la media nos dice que andan en torno a la línea de un tramo en condiciones medias. Y en la parte de los tramos, de los puntos que tenían unas condiciones buenas de densidad, afortunadamente, en este caso, como vemos, casi coincide una línea con la otra, lo cual quiere decir que se mantiene. No han ganado ni han perdido, se mantiene bien. Eso es importante, ¿no? En el caso de la biomasa del río Isla, en los mismos años, pues pasa algo parecido, ¿no? Estamos haciendo lo mismo, los datos del 2015 en azul es la línea esta, señalan los puntos esos. Entre 5 y 15 gramos sería la banda de margen de lo que consideramos un río en condiciones razonables. Pero bueno, como mínimo superar los 5, ¿no? Y lo que vemos es que todos los que están en este cacho, serían en torno al 60% de los puntos estarían por debajo en el 2015 del rango de 5, que sería en baja la biomasa, ¿no? Cuando hacemos la línea de tendencia de los puntos rojos, vemos que efectivamente aquí, por la razón que sea, hay unos cuantos que no terminan de remontar. Claro, hay circunstancias de todo tipo, los ríos, ¿sí? Pero afortunadamente desde aquí parece que efectivamente empiezan a alcanzar unas biomasas razonables. Aunque curiosamente, fijaros que los puntos buenos estos en algunos casos están por encima de los del último año. Pues lo hay, claro. Es que depende, ¿eh? Puedes tener un año con una fresa increíble. Puedes tener un año en el que no haya una vía. Entonces, el año que pillas con una fresa increíble tienes unas densidades espectaculares. De hecho, nos hemos encontrado tramos que
o nos los han secado, no sabemos muy bien qué ha pasado, pero le han secado completo o le han envenenado. No es posible que llegues a un tramo que un año has cogido 300 truchas y el segundo se ha gastado. O sea, eso es inviable, eso no puede ser. Algo ha ocurrido ahí, lo han envenenado, casos que no hay forma de recuperarlos. El órbigo, bueno, el órbigo ya lo conocéis todos, tiene una ventaja importante. Parte de unas condiciones espectaculares porque su productividad es superior. Tema de temperaturas y de condiciones, pero el caso es que, como veis, el 45% de los puntos en el año 2016 estarían en condiciones, digamos, inferiores a lo que se hacía. Pero es que en el 2019 es que está clarísimamente toda la línea por encima de lo que estimamos como caso. Y de hecho podéis ver que el 80% de los puntos del 2019 se encuentran por encima de la línea, el 80%. O sea, vamos, mejor que así no puede estar. Vamos, yo no sé a dónde vamos a llegar, claro, esto hay que ver cómo evoluciona. A lo mejor tiene un pico y ahora cae, habrá que ver. Pero vamos, digo, es que es increíble. En el caso de la biomasa, poco fue tres cuartos de lo mismo. Pero aquí sí hay una peculiaridad. La línea, los puntos azules, hay también un 42% de puntos que estarían por debajo. En cambio, en la línea roja, prácticamente en toda ella, entre el rango de 5 y 15 grados. Pero curiosamente, si os fijáis, de aquí para arriba, en el 2019 salió menos biomasa que en los puntos anteriores. Bueno, la media es superior, ¿eh? O sea que cuando coges todos los datos, salen mejores datos. Pero bueno, se ve que por la razón que fuera, esos puntos, el año ese, habían tenido muy buenos datos y no habían tenido, o las truchas grandes en algún tramo, o sea, las habían llevado porque a lo mejor era coto o demás, el caso es que se los bajó algo a la biomasa. Cierto es que lo que decíamos antes, cuando hacemos los muestreos, hay cosas, hay temas muy importantes. Tú estás haciendo una pesca en la que sacas en ese tramo, no sé, 400 truchas. Pero claro, esas 400, 300 son martines. Eso en biomasa es una cosa. Y llegas a un punto donde dices, ahí va a salir alguna grande. Llegas allí y efectivamente te sale la grande. Claro, si esa grande la coges, que normalmente la coges, pues es que de repente te ha metido un kilo. O sea, lo que pesa, pues tienes a favor. Pero si no la coges, ese kilo a favor o no está, eso te cambia los datos de finales, una barbaridad, eso ocurre. En el último que hicimos en el SIL, en Villa de Palos, que era terrible, se nos escapó una de 4 kilos. Es que claro, es que uno esquiva en el cubo y no cabía. Entonces, con un salto, se había ido. Pues 4 kilos en un punto de esos te supone un descenso en la estadística también. Por eso yo creo que las cosas hay que cogerlas con pinzas. O sea, no es. Tiene una ciencia perfecta, ¿no? Solo nos da tendencias. Si pasamos al SIL, pues es más o menos parecido. Se ve una ligera mejoría, no es que sea brutal, pero bueno, efectivamente, partimos de que hay un 37% de puntos en el 2017 inferiores al tramo, a la referencia, y en el caso del 20, pues casi todo ello está por encima de la intensidad, está por encima del 0 grados. Biomasa, pues más o menos parecido. Unos cuantos puntos, que con la razón que sea, aquí concretamente, creo que alguno de ellos es los que os decía, que o lo habían secado o lo habían envenenado, no sabía prácticamente nada, con lo cual, pues eso es imposible. Y bueno, pues efectivamente ocurre como antes, que los puntos que van tan buenos en el 2017, pues por la razón que sea, ha bajado. Pues ese día no hemos cogido otro chaval, ¿eh? Pero no, simplemente es un coto y como le han cogido y le han
explotado un poco más, pues nos lo han dejado en el piso. Y estas cifras, que bueno, creo que se han circulado por ahí, pues reflejan un poco lo que yo os decía, que tenemos que ver qué es lo que ocurre cuando cogemos toda la cuenca, ¿no? En el 2013, en el Órbigo, aunque solo hicimos 42 puntos, porque, claro, si se nos mete en agua, no hay forma de pescar. Con lluvia no hay forma, se te mete el rival tampoco. O sea, bueno, hay condiciones, ¿no? Entonces, aunque hubiéramos hecho 66 puntos, pues bueno, podríamos haber cogido 5.700 truchas o algo así, ¿no? Pero claro, es que entre 5.700 y 15.000, es que es el doble. Y entre 5.700 y 26.000 que hemos cogido en el 19, con los 66 puntos, es que es la diferencia es brutal. O sea que eso es lo que a mí realmente me preocupa. No el ver si un punto está mejor o no. Y en todos los casos son similares. Fijaros que en el 6, pues casi coinciden los puntos, el número de puntos, hay un poco de diferencia en la longitud. Pero claro, es que pasamos de 4.000 a casi 10, casi 3 veces por lo menos. Y de aquí, pues casi a 4 veces más. O sea que se ve que los datos nos van demostrando una recuperación notable. Y en el ESA, que es el que peor, para mí es el que está más... Porque claro, el ESA es que tiene una configuración muy peculiar. La mayoría del ESA es un único cauce que está por debajo del embalse. Entonces está muy condicionado por todo lo que hace con las aguas, los desembalses y demás. Y la única parte natural que tiene es la que está por encima del embalse. El Órbigo no, el Órbigo pues tiene el río Maña y tiene... Y existe lo mismo, existe muchos cauces naturales que ha permitido una recuperación rápida en el momento que se ha cambiado la ley. En eso lo está costando más, pero bueno, yo confío en que al final funcione. Y en el caso de los ciclínidos, pues ocurre más o menos lo mismo. Hay una recuperación importante en todos ellos, en todos los ríos, siempre se cogen cada uno, se cogen más. Cierto es que hay especies que están mejoradas. Andrés, esos son ciclínidos. Ya, ya, ya. Bueno, para las truchas. Cierto es que cuando hablamos de ciclínidos, bueno, ahí puede haber de todo, ¿eh? Pero nos está preocupando especialmente esto porque, aunque sí que nos salen más, hay casos en los que salen solo de alguna especie, por ejemplo, la locha. Pero estábamos viendo que está bajando muchísimo todo el tema de boga, bermejuela casi, ¿no? La bermejuela tiene un problema tremendo. Y los escallos y demás. Sí, los que están por encima de los embalses, hay bastante. Bueno, pero los que están por debajo de los embalses, los ciclínidos están cómodos. ¿Puede influir el cormorán en ese tipo de pez, que sea mucho más fácil capturarlo que una trucha? No, para mí es la temperatura del agua. La temperatura del agua, sí, eso está demostrado. Cuando se hizo lo del pantano, se han bajado todos los ciclínidos abajo y ha aumentado el número de truchas. Eso es evidente, sí. Se vio. Sí, eso no. Pero en los demás ríos, por ejemplo, en un río de montaña por encima de los embalses, como Riaño o algún sitio que tiene muchas bogas y suben a desovar, ¿ahí hay un cambio de Yo no traigo un cambio, pero lo estoy asociando a que hemos cambiado las fechas en la estación de los muestreos. ¿En el río? Sí. Claro, es que ahí influye mucho la época de... Es que si entras en la época magra en la que está ofreciendo y coges un mando de bogas, no vas a abasto a coger bogas y, bueno, además es el pez más asqueroso que hay para muestrearle. Sí. Porque decimos que las truchas se saltan, que son... Las bogas solo las metes en el cubo, o tapas el cubo, o no queda ni una dentro. O sea, según las metes, pium, 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 no queda ni una dentro. O sea, que son los más asquerosos de muestrear. Es un problema. Cuando vienes un bando de esos, pues, es un problema. Pero bueno, cogerlo o gestionas como puedes y ya está. Y lamentablemente, pues en sitios que tenía que haber, no hemos pillado. Yo lo he achacado más a eso. Aquí hemos cambiado un poco las fechas porque yo no me quería, de hecho empezamos a muestrear en julio, antes no se empezaba a muestrear hasta septiembre. ¿Qué ocurre? Que si empezabas en septiembre, primero, estás forzado a ir todos los días.
Si se te estropea el coche, tienes un problema. Si se te estropea el equipo, tienes un problema. Porque ya tardas varios días en resolverlo. Entonces, todo eso hace que a lo mejor en vez de hacer 75 puntos, te quedes en 60. Y mi intención es si podemos hacer todos juntos. ¿Cómo yo lo he preparado? Pues empezar bastante antes, empezar por los tramos de cabecera, que, porque claro, los tramos de regulados no puedes hacer los tramos de azúcar. Eso es imposible. No me tengo que soltar, no hay forma. Entonces, los tramos regulados los haces para octubre y empezamos en julio los de cabecera, porque no les tenemos a un pescador pues, que nos eche una mano y que nos ayude. Pero procuramos hacerlo así y al cambiar las fechas, yo creo que estamos condicionando también un poco esas capturas de remonte que puede haber. Quiero creer que es eso, porque si no es un problema. Hombre, en el Bernesga, que no es un. No, es más natural. Pero también está regulado. Sí, y el agua que mete, pues es un beneficio de su riaño. Sí, pero no es por ejemplo la época de fresa que suben del pantano en riaño, por ejemplo, la de subar el río. Sí. Es más estable. Sí, hombre, no. Y no influirá tanto la temperatura como la que suelta el riaño a 40 metros cúbicos. El casal es que suelta poco. Más o menos es estable poco, pero. 500 litros, a lo mejor. No sé exactamente la cantidad, no sé. No sé exactamente. No es lo mismo calentarse 500 litros que se extiende rápidamente y hace lámina que en el Vesga 40 metros cúbicos que van en un canal prácticamente y que coge 2 metros de capa. Eso no hay que lo caliente. Es totalmente diferente. Entonces, cada río tiene su peculiaridad. Pero es cierto que la Bermejuela, que en un charco ahí tirado, son capaces de reproducirse y de capaz de haber miles de ejemplares en un cacho de nada. En el estilo no encuentras no somos capaces de encontrar nada por la temperatura. ¿Y el Bernesga también es por la temperatura? Yo recuerdo el Bernesga de haber millones de ellas, claro. Pero ahora no ves ninguna. Pues tiene que ser, es que no queda otra. Bueno, o sea, tengan alguna enfermedad y no lo sabemos, hombre, hay que reconocer que nosotros somos un problema. O sea, el hecho de que estemos moviéndonos de un río a otro, de un día para hoy para mañana, las botas, nosotros con los vehículos que están vadeando. O sea, la población como tal somos un problema porque estamos transmitiendo enfermedades, porque estamos generando problemas para todos nosotros. ¿Hasta qué punto estamos influyendo en eso? Pues, seguro. ¿Estudiéis también el pH del agua? ¿Hay cambios? Eso lo hace la Confederación. Todo el tema de calidades de agua lo hace la Confederación. Es competencia suya y de hecho, cuando nosotros cogemos muestras, ya tenemos un laboratorio, bueno, no nos hemos puesto pegas, pero digamos que no sé si tenemos todos los parámetros jurídicos y legales como para demostrar eso. O sea, el laboratorio tiene que cumplir los certificados de no sé qué, no sé cuál, eso es complicado. ¿Quién lo tiene? Pues ellos, por estar motivados. Al final, entre los cotos por encima de los envases, ¿se va a lograr que sean todos sin muerte? Yo no tomar esa decisión, si no estaría tomado. Esa fue la inocentada del año pasado, ¿no? No, inocentada. Pero en la prensa se puso que se había conseguido el día de los. Ah, sí, eso fue porque leyeron el. Claro, es que el Consejo de Pesca decide una cosa. Y en el Consejo de Pesca se decidió que vaya a los insectos y llevaba a eso. Todo el mundo, de forma unánime, propuso que. Que se mandaba eso. Y llegó Valladolid y han decidido que no. Que no, porque no quieren. Yo creo que es que no lo valoran bien, porque iba con la. Nosotros sabíamos que iban a poner pegas, pero les decíamos, a ver, un coto como Villafeliz. Villafeliz tiene 2 días con muerte y 2 sin muerte. Ya lo hemos conseguido con su muerte, me parece. Que no es poco, que sea uno y vale. Entonces yo les decía, joder. Será mucho mejor que se pesque 7 días sin muerte que no 4 con muerte, porque das margen a que vaya mucha más gente a disfrutar de Villafeliz, que es el no va más, ¿no? Como de mañana. Como de mañana, porque a lo mejor lleva la reina no está con muerte, pero Boca de Huergano y Acevedo, si estuviera todo sin muerte, aquí sería pues Villafeliz, igual. Entonces, si consiguieras que todos esos cotos duplicaran el número de pases,
ostras, es que él no seguía por eso, porque es una carrera. Hay mucha gente que echa el sorteo exclusivamente por Villa Feliz. Sí, claro. Hay gente que echa eso y dice, va, no me ha tocado Villa Feliz, no pido nada, ya cogeré los sobrantes. Entonces, si ese es el digamos, la gran demanda que tienes, pues voy a aprovechar. Entonces, bueno, como tampoco nos hace mucho caso de lo que decimos, pues la intención era buena, leyeron el acta ese, vieron que la propuesta era esa, y pensaban que Valladolid iba a aceptar. Y no fueron el Consejo Autonómico de la Ciudad. Claro, como tienen tantos ríos ellos para gestionar, saben bien lo de. Entonces, pero bueno, eso, y la propuesta de que todos los acuerdos sean sin muerte, que esa para mí es final. Pero ya está así, ¿no? No, tú en un cotobo puedes ir con una muchachilla de tres acuerdos y ya tienes como mate. Entonces, claro, tú pillas una rasera donde hay 25 truchas de 17 centímetros. Las pasas todas por los tres azules. Mira, yo pensaba que era aún así con un solo arpón. Esa es la intención, que todos, si el tema de que sea con muertos y muertos, si le tienes derecho a sacrificar. Que yo tengo derecho a sacrificar cuatro truchas, dos. Joder, escojo las que quiero, ¿vale? Pero lo que tiene que ser es que las que dejes vivas, que no dejes con el menor daño posible. Están las almoneras sobre todo, los vecines y todo el coche, lo revientan la boca. Claro, y todos los vas que se escapan, si lo haces bien, no se escapan. Y porque se te escapen cuatro, tampoco pasa nada. Nosotros pescamos con azules y muertos y no se nos escapan los peces. A mí se te escapan, estaba porque se han echado algo mal. Se escapó. ¿Qué pasa? Es lo que es. Entonces, lo que no puede ser es, los casos que me han relatado agentes medioambientales que dicen, estaba fulanito allí y joder, pues he cogido 20 o 25 tuchas delante de mí y le dices, joder, pero con una cuchara así muerte. Cuenta muerta. Pues que sabes que la vas a probar, solo la tienes para ese día. No, yo es que me gusta pescar con esto. Como está legal, no puedes decir que no. Porque las estás soltando. Claro, si tienes soltada solo con dos anzuelos, nada. Y entonces, esas propuestas que van no sé cuántas de ese tipo, pues no las admiten. No las admiten, están pendientes de que se salga a hacer el POLA, de que van a hacer el concurso, o sea, ¿Y esas propuestas es porque son pescadores los que gestionan la ley en Valladolid? ¿O simplemente están asesorados por alguien que no les interesa la pesca? Porque pues no llego a entender el por qué. Yo sinceramente creo que es un tema político. O sea, cuando el político es, no quiere que aparezcan los periódicos, que deja de pescarse de éxitos. Básicamente, pero no es eso. Mi forma de hablar. No es ni un tema de gestión, no es ni un tema de que tengan más truchas. Yo, aprovechando las circunstancias. Entonces, lo que tendremos que hacer nosotros será intentar darle la vuelta a la tortilla. Hay que promocionar la pesca de otra manera. No, si yo lo que intento convencerles, intento convencerles de que en el momento que tú duplicas el número de permisos, básicamente, estás generando más ganancia. Estás generando muchas más pernoctaciones en esa provincia. Hay estudios de consigues eso. Consigues más recursos sobre España está vacía, tanto sí. Está en boca de los políticos. Y yo intento darle la vuelta para ver si les interesa eso. Pero no les interesa. ¿Por qué? Porque hay un voto muy fácil. Y ese es el voto, yo creo, de los pescadores de 70 años para arriba. Y que no van a cambiar, salvo, bueno, mi padre era mejor, pues todos éramos hace 20 años. Si todos hemos pasado por esa fase. Por eso, si tú estás con alguien que te lleva y te dice lo que es, y lo ves, y te da igual, pues a lo mejor cambias. Pero si tú estás en un grupo y vas con tu amigo de toda la vida a pescar, y toda la vida estás acostumbrado a matar, las demás, no, o sea, no cambia. Yo creo que ese sector de pescadores, el que no quiere perder con los votantes, básicamente. Mi opinión. Porque es curioso, el otro día he visto una ley, porque dentro de las proposiciones que hacíamos para promocionar la pesca, era que el pescador puede llevar a su hijo con un permiso gratis y que, en caso de que haya cupo, tenga derecho, o sea, las cuatro truchas las puedan coger entre los dos.
pero el chaval va gratis, o sea, tiene un permiso también gratis. De tal manera que se promocione un poco y que los chavales ganen. No. No le deja pensar, no creo. No, y aparte estás, lo que hay que cambiar, mira, esa gente no les vamos a cambiar. Lo que hay que cambiar es en la base. Si llevas a alguien que en la zona mía, te lo digo por mi experiencia, en la zona mía es uno de los pocos sitios, la zona de Berlioz, donde todavía el padre va con el hijo y tiene que matar y matar y matar. Y hay muchos críos pequeños que están matando peces todavía, cuando en los demás sitios de España o de León es más difícil que pase eso. Entonces hay que trabajar en la base de los críos si queremos tener un futuro. Es que no hay. Es que es lo que os he dicho antes. Ya, pero es que de, no hay forma de conseguir que te estiren 10.000 puñeteros euros para pagar una escuela de pesca. Una escuela de pesca. O sea, nosotros. Es que a mí me da vergüenza. Nos lo han propuesto. Pero yo tenía que llevar dinero. Una pesa y no, es imposible. Yo tenía que llevar dinero para hacerla, ¿sabes? Era invierno. Yo, vamos, eso me da. Entonces, bueno, pues hacer lo que puedo. Si el caso es que no hay forma de que admitan esas propuestas, que son básicas. No son cosas que cuesten dinero, no. Nosotros pedimos 50.000 euros para arreglarlas, que no estamos pidiendo dinero, son todos temas legislativos, puramente, que son relativamente fáciles de asumir. Muy fácil. Pues aquí estamos en el momento cumbre que está gobernando ese momento. Pues es que eso no puedo decir nada. Sí, aquí sí. Yo os cuento cómo, qué ha pasado, León. Aquí. ¿Cuál ha sido la situación? Pasa de un director a otro y por lo que estamos viendo, yo no sigo la línea continuista del anterior, pero no hago nada tampoco por mejorar lo que hay. Sí, por si acaso. Ahí está. Y lo que estamos viendo, desde el punto de vista del político, todos tienen miedo. Yo cuando, no sé si te acordarás, César, el primer año de la ley que hubo unas protestas terribles, sí, claro. Quedamos en el IRIS. Estuvo José Manuel, que fue uno de los padres de la ley de pesca. Estuvo Antonio Silva. Estuvo Quiñones en una cena que se hizo, además, con. Primero hicieron una reunión con pescadores tradicionales, donde nos contó Suárez Quiñones, que había sido increíble, que le ponían. Era todo el mundo catastrofista, se acababa con el turismo, se acababa con todo. Y luego nos reunieron con una serie de gente del lado contrario, para ver otro parecer, ¿no? Y Suárez Quiñones nos dijo a todos, yo, menos mal que parece que estoy viendo gente normal, porque parece que acabamos de hacer algo increíblemente malo, ¿sabes? Pues claro, primero hicieron una reunión con gente que quería seguir matando, que quería que se acababa la vida, y luego se dieron cuenta que no, que esto es una historia, ¿sabes? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El día que decidieron que se dejaba de fumar en los bares, se acababa el mundo. Exactamente lo mismo, exactamente. Hay gente que le hemos puesto ese ejemplo y dice, mira lo que me estás diciendo. Yo te digo que es lo mismo. Es lo mismo, es cambiar una costumbre. Es cambiar una costumbre y ahora nadie entendería que se volviera a fumar en los bares. Pues esto es lo mismo, en el momento que la gente pasaba, aunque fuera forzada, a pescar sin muerte, es que en unos años nadie querría volver atrás. Porque yo que soy un vagao pescando, joder, este año he cogido truchas y grandes. Nosotros que nos cosa que yo me había cogido en mi vida. Andar por los ríos, David. Y ahora las coges, joder, es que no las coges. Todo el mundo se divierte. Y entonces, antes, estabas en la oficina y solo oías, voy a dejar la pesca, pero es que no hay nada. Es que voy y no cojo nada. Y en cambio ahora lo que oyes es, joder, bueno, primero van con el teléfono. Mira qué techo. Mira lo que cogí. ¿Cómo me lo pasé? Es el mejor invento, el teléfono. Entonces, ese cambio de perspectiva, percepción que tiene el pescador a la hora de ir al río, en el que sabe que va a coger 10, 20, 30 o 100 truchas, cuando antes decía, yo creo que si cojo dos o tres. Alguno de los que echó peste sobre la ley y vio lo que hay ahora dijo, bueno, pues el 2%, ¿sabes? Porque el resto que vuelve a pescar ahora están empezando a matarlas otra vez. Pero bueno, hemos dado algún susto, hemos cogido unos cuantos. Algunos de los más furtivos de la provincia han caído este año y bueno, todo eso influye. Hemos conseguido ahora que nos dejen, que los guardas vigilen vestidos de pescador. Hay alguna sorpresa más y bueno, queremos ir haciendo cosillas para que esos cabritos más sigan ir haciéndolo. También te digo que luego es más un poco la percepción. Porque yo, afortunadamente, tengo mucha información, el WhatsApp es una maravilla,
cualquier momento un pescador me manda un WhatsApp y me dice, me acaba de entrar un tío con una cucharilla de tres anzuelos, o parece que lleva una cucharilla de tres anzuelos, y no sé quién, no sé cuál, y mandas a una gente para allá que está controlándole un rato y te está soltando las truchas. Y es que te joroba, tú vas ya tiro hecho, pues este cae seguro. Pues de otras formas, alguna vez no, tú nos has dicho que, como es a mí, que la mayor parte de la gente encima se le pilla el osario, o sea, en la zona donde es gratis, sí, sí, sí. Y porque es fácil matar, porque hay peces, y el tío coge dos truchas y en vez de marcharse y conformarse con esas dos truchas, busca la tercera, busca la cuarta y al final cae. No, bueno, realmente cae en todos lados. Sí, cae en todos lados. Solo que la gente que no lo sabe, pues conoce los tramos esos y ya sabe que está seguido, legitimado en parte a matar unas truchas. Pero está claro, esa gente tiene una tendencia que me vaya, que luego vais vosotros. Va por la mañana, se llevan las truchas, vuelven por la tarde, y me mandan con Fabio, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí por la tarde tú? No, es así. Y es cierto que, bueno, si ponemos unas cuantas veces al año, que cae, pues, escaldado por ello. Además de los años sin licencia de pesca. Bueno, eso depende de la tipología. Sí, pero no, si es grave, ¿no? La infracción. Sí, pero eso depende también, me parece, de la instructora. Si, por ejemplo, ve que estaba pescando con un anzuelo para el cocillo, por ejemplo, pues a lo mejor no le quita. No lo sé, yo no sé lo que hacen porque a mí no, yo no las veo. Yo tengo las denuncias, me entero porque me lo dicen, pero yo no veo las denuncias. Pero yo sé que algunos, por ejemplo, llamó el otro día uno y automáticamente sé que estaba con 3 años de retirada. No sé lo que dice. Yo, los dos chicos de mi pueblo, de mi cuadrilla, que han caído los dos sin licencia, 2 años. Uno pagó 5.800 euros. Poco me parece. Pues la mirada sí. No, es que era reincidente, fue el primer año. Estaba fuera de temporada, arte prohibido, porque yo vi la denuncia. Claro, es que hay que ser retorcido. Creo que es esto. O sea, imaginaros un señor que tiene permiso para una vez, si es el caso este. Primer día de la temporada, tiene permiso para la vez. Se puede llegar y coger dos truchas. Casi seguro que va a coger dos truchas de este pelaje. A lo largo del día seguro que la coge. Pues no, tiene que ir a pescar a las 3 de la mañana de noche cerrada y ponerlo con unas ninfas y no sé qué. Joder, macho, es que te tenían que tener la caja azul. O sea, teniendo el permiso, dices, no, es que no encontró el permiso. No, tenían permiso, pues tenía que estar antes de que se abriera la pesca y por la noche. Pues de madrugó, joder. No, eso fue en el pantano de la mañana. Tenía el turno de mañana. Era, o sea, tenemos que ir allí por la noche a controlarlo, claro. Y como al final se sabe todo, porque si no lo cuentas, no tiene emoción. Ahí está. No, sí. Es como que decía, yo lo estoy con las cifras, pero no lo puedes contar. Dice, va, pasa que luego no me desapete. Esto no puedo contar. Se ha escogido 30 truchas, se tenemos 30 truchas a casa. Y no pone las fotos en el Facebook. No sé cómo me pasa algún amigo, pues este ya que tiene. Y bueno, pues al final se sabe. Y lo que decíamos de eso, de que parece evidente que el caso es así, pero yo un día estaba detrás de uno, día de la noche, sereno, el tío, a mí no me dio ninguna de las maneras, se metió en una vía con una corriente, pues al poco de empezar, clavó una como de, no sé, 800 gramos, pero una trucha. El tío vestido con el variador de neopreno, o sea, unas pintas de eso. Digo que no se las quitaba. Entonces ahí estuve controlándole un rato. Y efectivamente la ducha, yo creo que la dejó bastante perjudicada porque se conoce que ayer no había cogido una ducha así de grande en la vida y se puso a hacerle 20 fotos. Pero devolvió la ducha, joder. Yo ya tenía al guarda avisado para que entrara a denunciarle. Pues, ¿cómo que denunciar? Entonces ahí ves que efectivamente no es así. Pero el que va un día, y va dos, y va tres. Al final a mí me llega la información de que ese señor me está liando en casa. Y puede que el primer día lo caiga, y el segundo tampoco, pero al final cae. Yo te pasaré yo información, no te preocupes. Si me la pasáis, eso... Sí. Porque, joder, los que han caído este año eran unos profesionales. O sea, como esos no hay nadie en la provincia. Madriguines. Llevan a pisaros. Y han caído. Claro, no es fácil.
en el área de mi pueblo, en Bernesga. Pero claro, joder, no puedes tener gente en todos los lados, todos los días, a todas las horas. Sí, sí. Es imposible, es que no hay. ¿En el área de dónde? En Bernesga. No hay forma. Entonces, claro, al final tienes que hacer vigilancia. ¿Por la tarde? Pues quedan buenos pájaros ahí todavía, ¿eh? Sí, tu zona es muy mala. Pues, ya, yo es que no puedo ir porque es que me pongo mal. Tienes que vigilar a él. Pues, claro, hubo gente grave también, claro. Tienes que vigilarlo a él. A mí, hace años sí, no, hace muchos años sí, pero ahora no sé. ¿Dónde? En León. Es que hay que ser deportivo. O sea, una mierda de coto que mide 2 kilómetros. Si puedes sacar pases sí, todos los días. Tienes todos los pases que quieras. Pero no solo eso, es que si quieres ir, como sin muerte, el daño es el mismo haciendo que fuera del coto que dentro. Hostia, mete fuera. Que tendrás menos riesgo de que te vean, de que, hostia, es que les gusta la adrenalina, no es una cosa. ¿Qué te refieres con la organización? ¿Tenían el pase alguno y se controlaba? ¿Ponían puntos o algo para ir? Esa gente que me cuida, ¿no? Para ¿sí? Eso yo lo he estado estudiando ya bien. Y hay que ponerse. Es que, a ver, hay teléfonos móviles. Ya, eso es un. Tienes gente de pantalla que te protege. Tienes gente que te saca las truchas. Entonces, si tú lo organizas muy bien, que te pillen a ti, más truchas de la cuenta, casi es de sencillo para ellos. Puedes ir dejándolas colocadas. Puedes irte fuera, sales fuera y vuelves a las 2 horas a por ellas. Puedes colocarte veras en algunos tramos en los que con hielo te aguantan un montón de horas y ya tú no vas a por ellas, va a otro por ellas. Cuidado, cuidado. Bueno, hay que ser. Cuidado hasta donde llega. Entonces, controlar a ciertas veces. Los truchos que va a dar, joder. Sí, con la tecnología que tenemos hoy, todos los miedos de la Se la pones el día antes, no ves nada. Un objetivo así. Un uruguayo, no sé si. Es que no. Sí. Vamos, eso. Es más, con todas las que entra, sale, los coches. ¿Sabes, César? Yo, por ejemplo, que soy de Benito del Órbigo, aunque vivo en León, pero conozco muy bien el Órbigo, vivo, mis padres viven en el Órbigo. El Órbigo tiene un daño sistemático todos los veranos, a partir de julio, o sea, sobre todo julio y agosto, de gente que llega al río a las 8:30, 9 de la noche, o sea, esos todos para el bloque. Esa gente que llega a las 8:30, 9 de la noche. Pues nosotros hemos estado este año varios días. No, varios días, te lo digo porque, joder, si no te cuento. A mí me llega un mensaje, así te lo digo. No, que sí. Me llega un mensaje. Acaban de entrar dos con este coche, con este coche. Y bien. No, efectivamente, a mí los días son los que llegan. Localizas a una gente que siempre hay que localizar a la gente. Sí. O sea, empezamos en época de vacaciones, época de incendios. Entonces, eso por un lado. Pero así llegas, llamas y pillas a los arroyos, acercaros allí, que me han dicho nada. Efectivamente, llega y los trincan como a. Claro, es que van ciegos, o sea, es que pasó el madero en una tabla. Ese no es el furtivo. Ya. Ese es un aperitivo. O sea, para que un tío que se va a las 8:30 de la tarde con chancletas debajo del puente y el coche aparcado y eso, es que ese es un aperitivo. Yo a las 2 de la mañana con linterna y eso, ese, llegamos castigado al partido. Pero es que hay gente que es muy profesional. Los lugareños. Muy
gente que está y yo te digo una cosa, yo solo tengo que coger el listado de cotos. Yo si cojo el listado de cotos y le filtro, el que repite mucho, podría decirte a quién tendría que elegir. Si tuviera la bolsa, solo lo sabe. Sí, sí, pero eso lo que demuestra. Yo tengo la capacidad que tengo, Si estuvieses aquí en Asturias, no dabas abasto. Te lo puedo decir, Nino. No, León también, ¿eh? Yo creo que cada provincia tiene sus circunstancias y sus momentos. León ahora mismo, Asturias, yo creo que tiene una densidad de población importante, porque tiene población más escasa donde. Ahora mismo nosotros, esta gente están muy limitados, la gente del SEI están muy limitados, muy poca guardería por causa de bajas y tal. Lo que dicen, si no lo ayudamos entre todos los que pescamos así, que somos pescadores, no tienen capacidad. Capacidad no hay en coche. Desde las 6 de la mañana, que ahora ya es el día. ¿Cuántos estáis ahora? ¿No? Hasta las 11 de la noche. ¿Quién cubre eso? Y es que pican a todas horas. Sí. Es que el pescadero te entra a las 6 de la mañana. Y el que no, porque dice, entra a las 9 y media de la noche, hace 4 lances y a una gente. Pero es que es imposible. Sí, haces lo que puedes y pasas con el coche y llegas, claro, y te vas de paisano, vas con el pescador, le pides la documentación a un señor y hostias, el tío. Vosotros tenéis, vamos, la máscara trucha. Pero por ejemplo, aquí esta gente ya tiene el salmón. El salmón aquí es un problema. Sí, pero yo aquí, pero estáis solo para el río, por ejemplo. A todo. Estáis igual que nosotros. Porque, por ejemplo, yo empecé de Omar. Y yo empecé en una brigada móvil. Las brigadas móviles son específicas de caza y pesca. Pero solo están para eso. En León eso no existe. Nosotros ahora 5 años por la mañana, ¿no? Me gustaría tener 3 o 4 años a la mesa. Solo para eso. Solo para eso. De tal manera que no necesitaba que trabajara las 7 horas. No, no, las horas concretas. De tal a tal. Sí, tienes unos horarios pagos, de 8 de la tarde a 11. O mañana vas a ir al amanecer presente porque me han pasado estas fotos que fulanito va por aquí todo. Pero eso sería súper efectivo. Y si encima se puede conseguir, quieren hacerlo, como hicimos hace 3 o 4 años, que teníamos coches camuflados, pues mucho mejor. Bueno, cuando vas con un coche blanco, o verde, que no lleve pegatinas, y encima con discos de pescador, hostia, es que van a verte y todo. Que van a controlar a todos los pescadores que andan por ahí. No, es que delante de los pescadores hay alguno que ni se corta, ¿eh? Yo he visto gente matar peces delante de mí. Sí. Eso lo hay. Pero bueno, cuando se venga que a Fulanito le han trincado gustando al pescador, pues a lo mejor es una cosa. Eso es. El otro día registramos el coche, pero claro, esto es mucho miedo, pero te esperas, tú vas al río, ves lo que hay. Pues te digo que tampoco es tanto como se dice. Primero, los que cuentan las cosas somos pescadores y exageramos. Entonces, como un día he cogido 30 truchas, pues parece que todos los días que voy cojo 30 truchas, o 50. Y a lo mejor no todos los días que voy cojo 50 truchas. Eso, por un lado. Pero toda esta gente que va largando por ahí, pues lo dice como si fuera que lo hace de lunes a domingo. Sistemáticamente. Y es que no es así, es que a lo mejor va un día al mes. Y vale, pues sí, efectivamente, ese día ha ido y te ha preparado una agua, o ha cogido 5 truchas grandes, pues sí. Pero claro, no multipliques 5 o 7, 35 truchas a la semana y encima de kilo. No. ¿Qué ocurre? Que él cuenta solo el día que alguien te saca. Y te lo digo porque nosotros lo vemos. A mí me llaman los fiscales y me dicen, oye, aquí tienes algo. Vas para allá, te recorres el bote entero. Y según te lo cuentan, parece que es que cada 15 metros tienes un kilo furtiveado. No es cierto. Al final llegas allí y tienes 3 kilos. Y encima registras el coche de esos 3 kilos y les está.
estás vigilando desde lejos y lo estás comprando y no te han cogido una mancha. Y encima aparece, creo que te iba a contar antes, te puede llegar a aparecer gente conocida que se da, que eso es lo que nos interesa, la gente que ve, que cuenta lo que está haciendo, que en cualquier momento te está vigilando y te invita a registrar el coche y te puede pasar. O sea, la trucha arcoíris, de entrada, a base de generaciones, han conseguido quitarle el gen salvaje. De tal manera que puedes tener miles y miles de ejemplares en un solo estado. De hecho, tú te arrimas a las truchas arcoíris y ellas vienen a donde tú estás. Porque no tienen al hombre. Eso se ha conseguido a base de genética, como con el lobo y el perro, ¿no? Las truchas comunes, que nosotros, claro, lo que intentas es que sean lo más naturales posible. De hecho, todos los años, o casi todos los años, se cogen pruebas y se llevan al río, se sacan machos, se fecundan y se llevan para que siempre haya variabilidad genética. Entonces, esas truchas, según tú te arrimas al estanque, salen a la otra punta del estanque. O sea, no te quieren ni ver. Eso es lo suyo, claro. Porque si vas a echarlas al río, te hago cuenta que sigan siendo igual de salvajes. Pero no es ese gran problema. Es que donde tú puedes criar a lo mejor 5.000 truchas de tamaño de arcoíris, a lo mejor solo tienes 50 comunes. Porque la trucha común no solo es que sea recelosa del hombre y de cualquier otro bicho, no. Es que son territoriales. Y entonces necesitas un espacio alrededor de cada una de ellas enorme. Si bajas ese espacio, entran en tal estrés que les bajan automáticamente las defensas. Y en el momento que les bajan las defensas, pues se mueren. Directamente se mueren. Porque es entrar 27 enfermedades. Entonces, imagínate las piscifactorías que se necesitarían para llenar el hormigo con el volumen de truchas que hay de 50, de 40, de 30, de 20, de alevines. Tienes que tener una piscifactoría cada 20 kilómetros de alimentos. Y eso es inviable. Cuando empezaste a hablar, César, que dijiste de los canales que hay de riego, y bueno, aquí en Asturias había canales de molinos, que eran muy buenos porque son sitios naturales para desovar. Dijiste, afortunado o desafortunadamente, ¿qué querías decir con desafortunadamente? Pues que en algunos casos son buenos, porque consigues eso, pero desafortunadamente, porque como el paisano de gestión es ese de la mesa de riego, te saca el agua y te saca el agua. Entonces, el gran problema es el tema intermedio. ¿Qué pasaba hace años que no pasaba? Pues hace años, los prados de una cuenca los gestionaban 50 paisanos, o 100 o 200. Y hostia, cuidado con el agua que me toca a mí. Y como no me llegue el agua a mí, había un. Ahora, la mayoría de los prados de un pueblo de los 7 pueblos los lleva a paisano. Con lo cual hace que con el agua te la mano. Y nadie está por debajo controlando el que le deje pasar el agua. Y entonces, ese es otro de los grandes problemas, que ya la gestión ha cambiado. Es que sería liberal. Sí. Por eso digo que cuando la gente, sobre todo mayor, dice, oh, es que ahora no hay truchas, cuando había truchas era fácil. También quiero dar a entender que es que había hasta más truchas de las que correspondía del río. Por lo que estamos diciendo, porque es que lo estábamos cuidando, claro, lo teníamos entre algodones sin querer. Ahora no habría dinero suficiente para mantener las presas, los puertos, las riberas, no sé qué. O sea, nosotros estamos intentando hacer algo, estamos haciendo una planificación para actuar sobre la vegetación de ribera y demás, en margen de 3 o 4 años, si sale bien. Ríos de León tienen que cambiar mucho. Por lo menos de cara al pescador, que tenga accesos, que tenga entradas, etc. O sea, en ese aspecto, espero que cambie. Hay que ir buscando un poco la pesca, el turismo de la pesca. Claro, pues esa es la intención. Es que es un potencial. Las recomendaciones a los ríos son inútiles. Eso para mí no es eso. Porque aquí llevamos 65 años recordando, 70. Y cada vez vamos a peor. Yo hablo de peor.
la piscifactoría de León, León es el condado que será la más grande de la administración de la Castilla y León, como se llama el año, no ha conseguido que los ríos de León mejoren. Ha mejorado porque se ha cambiado la gestión de los ríos, o sea, que no haya un aprovechamiento superior, que es lo que hablábamos de los pinares o de los montes. O sea, cuando tú ordenas el río, dices, no, tengo tantos metros cúbicos, pues este año se ha conocido, así metros cúbicos, y cuando pasen los 100 años, vuelvo a pasar otra vez. Pero lo que no puedo hacer es cortar mil y mil y mil y mil, porque empieza a subir a rato. Pues esto es lo mismo, o sea, no puedes llegar a sacar más ejemplares de los que hay. Y es lo que estábamos haciendo. Estábamos sacando. ¿Qué pasa? Que no se sabía. Sí, sí, se sabía. No, me refiero que no. Ah, bueno, no había datos. Eso es. Claro, claro, o sea, sí. No sabes cuántas truchas te llevabas tú. Sí, sí, claro, claro. Y cuántas te llevabas tú. Sí, yo lo sé, tú lo tuyo, pero sí. La administración no sabe dónde está, si se sacan 100.000 o 300.000. Yo a día de hoy... Realmente solo podrían sacarse 50.000. A día de hoy todavía lo pienso y digo, mira, si en aquellos momentos, con esta gestión, o sea, sería imposible, o sea, algo pasaría, ¿no?, por superpoblación. Porque ahora mismo... contaminación, los cormoranes, que es una pasada. O sea, porque es que el 80% de las truchas que sacas el primer mes de pesca, que es cuando están los cormoranes aquí unos días antes todavía, todas picoteadas, todas, se les ve la marca perfecta del... Bueno, no es ya que... Bueno, a ver, ha bajado, no te digo que... Sí, pero aún así, o sea, es una barbaridad lo de los cormoranes. En el peor momento posiblemente para la trucha en León, hemos conseguido una recuperación. Es un milagro. Esto es como un milagro al final, porque ¿quién pensaba? Pero que no es milagro, ¿eh? No, no piensa. Sí, pero piénsalo bien. Yo antes de que llegara esto, yo esto no lo veía ni a largo plazo, incluso. Bueno, yo os lo he contado montones de veces en cada charla lo digo. Yo el primer año que salió la ley, fui a una tienda de pesca y casi llorando me decían, nos habéis arruinado. Te lo juro. Pero ya medio llorando, nos habéis arruinado. Y yo le decía, ¿no? ¿Has vuelto ahora? Estabais arruinados. Estabais arruinados porque es que la gente se estaba dejando los chiperros en casa y no querían ir a pescar. Y yo le decía, da margen unos años y luego hablamos. Digo, porque estás diciéndome que quedas arruinado porque no vendes cuatro anzuelos del febrero, cuatro brucharillas y unas gotas. Digo, tú sabes que un pescador que se cree mosca genera 100 veces más gastos en una tienda que un cebero. Y bueno, la cosa quedó así. Este año pasado, pues llegué y le dije, bueno, ¿cuál es esta conversación que tuvimos? Sí, sí, tal. ¿Y cómo está la cosa? Estamos encantados de la cosa. Encantados. Es más, por no hablar de hoteles, gasolinera, restaurantes, de todo León, que se están suspirando porque le hagan sin muerte el cacho del río. Hombre, ahí, no sé, todos conocemos, Salones Victoria, ¿cuántos ingresos tiene? Sí, mira, en eso también quería hablar contigo, ya hablamos una vez. A mí me gusta mucho, César, muchísimo, pescar ríos pequeños. Y yo tengo muchos amigos, y como David, que guiamos gente, conocemos mucha gente, y como sabéis, en León se cierran todos los ríos pequeños el 31 de julio. Sí. Que se cierran los ríos pequeños el 31 de julio. Y a mí me dice un tío de La Maña, el tío del bar de La Maña, de las Omañas, me dice, la ribera de los ríos forrándose y yo, el mes de julio, se acabó mi temporada. Y separado 5 minutos de coche de un río a otro. Sí, ya, pero... A efectos de pescar y de pescar sin muerte no hay ningún problema. Depende. No, tiene sí, sí. Y de río no, son los que. Hay años en los que ya tienen un kilómetro de la baja. Sí, pero que ese no es un problema. Y los ríos, es como los ríos cantables, se heredan solos. Sí. Ya. El problema de un río que tiene estiaje, si tú matas los peces, puede ser. Pero si no matas el pez. De hecho, los peces no los ves. ¿Cuál es el problema? Cuando baja. Es que no entiendo por qué hay una diferencia de aperturas tan grande de un río a otro solo por el caudal de agua, que ya me lo explicaste una vez. Básicamente eso, bueno, los ríos regulados, quitando el Cabrera que hicieron la duda este año, que eso no tiene sentido, porque eso es algo sin criterio. Pero bueno, quitando ese caso, los demás, si lo veis, más o menos son tramos regulados. Tramos que están regulados, que a partir de ahora, el mes de ayer estaban con 40 metros cúbicos y cosas así. Sí, pero... O sea, hay tramos que son impensables.
para que se nos amarre luego, septiembre, octubre, y bueno, ahora estoy que hago un tramo, el río se ha ampliado y demás, pero tiene ríos curueño, es que es imposible, bueno, en el momento que atraviesan los cuatro azules esos principales, es que desemboca un río. Bueno. Un hilo que digo yo que con que se mantenga ese hilo se mantienen las poblaciones. Es que es ese. Entonces, yo creo que también tenemos que ver dónde está el límite de si tenemos unos cuantos ejemplares en un pozo, que ya el pobre bastante tiene con aguantar el tiro y no te aguanta el torío, que prácticamente pasa otro hilo. Hostia, vamos a dejar eso un poco. No, si yo lo hago por protección, yo lo hago precisamente por protegernos como pescadores. Es que además. Es otra cosa. Si en ese momento no hay pescadores en el río, es cuando la preparan. Porque se está preparando. Prepararla, lo que es prepararla, la van a preparar. El que aquí es preparado, con pescadores y sin pescadores. Eso tiene por una razón, porque yo sé perfectamente los agentes, llevan toda la vida a los sitios, conocen a la gente. Sí, saben quién es el que la lía. Y saben que el 15 de agosto viene Fulanito de Madrid y por narices tiene que merendar truchas. Y se van y merendan truchas. ¿Cómo les pillas? Pues no es fácil pillarles, porque van a ir a la vaca que les dé la gana. Pues lo mismo después de que se coja la mamacheta, las tropas no pillan. Yo, por ejemplo, ahí sí que discrepo en tu opinión. En muchas cosas estamos de acuerdo, pero en eso, por ejemplo, yo no lo entiendo. Que, por ejemplo, un bernesga alto, aunque sea ese, el torío, incluso el cureño, hay muchas zonas y muchos ríos en Lomaña, hay muchos ríos y muchas zonas que se puede pescar perfectamente hasta octubre, noviembre. ¿Por qué no se respetan las épocas de freza? Sí, vale, que se respete la época de freza de un reproductor. Vale. Yo eso lo entiendo. Pero si no es con muerte, no entiendo el por qué no se pueden pescar. Yo no lo sé, habría que a lo mejor hacer una prueba y ver cómo evolucionan las cosas, pero yo creo que tampoco se puede estar forzando todo a caso del cabrera. ¿Qué sentido tiene poner el cabrera hasta el 15 de octubre? Pero si no hay gente, joder. Si no hay gente en el cabrera, si me dices el cabrera agosto, vengo a. Que a lo mejor hay alguno que vino de Madrid y demás. Pero entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre, ¿quién coño se viene al cabrera? Pescadores. Pescadores, como esté bien, pescadores, a comer, a dormir, a cenar. Que no, porque hay poca gente. Es igual, y además sí. El cabrera que es un río retorcido porque o eres de allí o es que casi no sabes ni entrar. Y si entras, no sabes. Porque o entras aquí y sabes aquí, pues no puedes pescar. Pero no me digáis que ese, por ejemplo, el cabrera, sería un tema de turismo. No, el cabrera. No, porque es el grado desconocido, pero ¿por qué vamos pescadores a pescar alfarras? ¿Por qué voy yo a pescar al Roncal cuando Roncal era un paraíso y era un arroyo de agua? ¿Por qué hay truchas? No, yo te digo por lo que nos mueve a todos los que estamos aquí. ¿Y dónde hay truchas? Si se pusiera de moda, ya te digo yo que funcionaba el turismo en la Villarrea. Igual que Santa Marina, pues está todo el mundo loco por ir a Santa Marina. Que no me lo está pagando, hay sitios mejores. David y yo no lo hemos pescado 2 años. Yo no lo pesco, ni quiero pescarlo. Yo llevo sin pescarlo, pero sí. Yo no quiero pescarlo. Pero al que voy, que. Pero eso es otro tema. Eso es un tema de. Que aunque yo lo he intentado, no he conseguido nada. Yo he hablado con la Diputación para que todas somos. Sí, presentaciones en sociedad, del turismo y demás, que incorporen una partida de promoción del turismo de pesca. Pues mira, César, yo me dedico pues a eso. Lo consigo. Yo me dedico a eso. ¿Qué pasa? Que la pesca no es de León. O sea, solo es San Isidro, solo es el Marillo, solo es. Pues todo el mes de agosto. No te puedes hacer una idea. Potencial enorme, toda la montaña de León. No te puedes hacer una idea de lo que funcionaría el turismo. No, pues no lo sé, pero... Bien gestionado, ¿eh? Otra, es una cosa que, mira, en Asturias lo tienen mucho mejor que nosotros para el turismo. Lo que pasa es que no tienen los peces. Tienen la infraestructura, pero no tienen los peces. Si tuvieran los peces que tenemos nosotros con la tecnología que tiene, o sea, con la infraestructura de turismo que tiene Asturias, vamos, bien, no me lo creo. Una cosa ha llevado a la otra. Bien, puede ser. Y, espera, ¿y en León? Puede ser que se muera de éxito, eso también es un problema. En León pasará, ¿eh?
es un problema. ¿Dónde pasará? Por eso te digo que las cosas tampoco conviene coger y de noche a la mañana, porque puedes morir de éxito. Sí, pasa. Tú llegas y dices, vale, mira, de hecho pasa, en octubre pasa algo. En los últimos días de octubre, yo no he pescado y dices, nada, pescar, yo me voy. Ya no es lo que era. Ya no es lo que era. No cabe. Ya no es la panacea como era. Pero está pasando. Los ríos con cuatro pescadores y los peces están más tranquilos. Ahora hay mucha afluencia de gente. Pero está pasando, en el Órbigo en general, sí, ¿eh? El Órbigo está súper... Está súper masificado. Porque el Facebook y eso funciona mucho y la gente que hace nuestra tomar para las muchas es de tamaño y todo el mundo piensa que llegas allí y según tiras ya se está clavando un pepino de 70 Por eso lo que tenemos que tener claro es que si queremos que haya turismo, ¿o queremos que haya la pesca que hay ahora? Igual no son compatibles. No, es que hay que compatibilizar, es que es lo que se llama gestión. Ya, por eso. Que llegas, que hay que llegar y decir, vale, no, pues hasta aquí. Yo te digo que existe el turismo en León alrededor de la pesca. Y mucho. Si yo mi intención es sacar, Villoma se ha puesto para que, para pegar un poco a las sociedades a que algunas de las pachangas las hagan en Villoma. Y que dejen Santa Marita y Garriza. Es que tú mismo lo has dicho, pachangas. ¿Pero dónde vamos a parar? Claro, pachangas. ¿Qué son pachangas? Una pachanga que si la clavas truchas, tú estás tonto de la cabeza. Eso sí, pero como yo veo que ha habido no hay quien vaya, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy readaptando en esta. Le estamos dejando razonablemente bien para entrar, le queremos hacer 40 kilómetros de camino para que sea cómodo entrar. Y yo tengo una cosa, yo me llevo al Órbigo este año. Yo es que no voy al Órbigo. Y al Esla y el pescado como en la vida. Y joder, me da un poco de pena que en el Órbigo no cabe cuando en el Esla se está pescando bien. Yo no voy por el Órbigo, ya te lo digo. Y también me da un poco pena que yo no tengo nada que ver con ello, pero me da un poco pena que el Salón de Victoria también muera casi de éxito y que, no sé, los que estén en la zona del Esla, que no tengan. Eso es lo que te digo.